para el transporte de tropas. Además, contarán con el apoyo aéreo desde el cercano aeropuerto de Grisino. A mí esto me suena. ¿Esta es una que salimos ahí, que tardamos 2 horas en organizarnos y salir unos BTRs blancos? Pues ni idea, yo no me Lo de las acuerdo. 2 horas puede ser cualquier partida. No, no, pero es que ya ha coincidido que tardamos 1 hora en equiparnos y tal, qué coñazo. Venga, va. A ver, ten en No, cuenta que no, nos no. han desplegado en Rusia 40 veces. Es una más. Vale. Bien, bueno, pues vamos al aeropuerto de Krasnostavsk, está pillado y hay un antiaéreo y esto es un objetivo y el otro objetivo es Puerto de Berezino. Los dos hay que tomarlos, por lo que veo, ¿no? Y hay alguna, sabemos si vienen antes, o sea, por algún lado, o simplemente están ocupadas las posiciones. ¿Alguien me puede decir, por tener la referencia? Están ocupadas. Están ocupadas, o sea, no es que estén viniendo y que tengamos una prisa excesiva, ¿vale? Entendido. Pone recuperar los puntos antes de que envíen más tropas. Ah, No sé vale. si eso significa que Sí. vienen luego o no. Bueno, pero vale, qué bien, con eso ya es suficiente. Vale. Estoy pensando, ¿eh? Cri, cri, cri. Muy bien. A ver, si no hay una limitación de tiempo específica, vamos a hacer primero uno y luego el otro, en vez de separarnos y dividirnos, ¿vale? Me pregunto qué significa la flecha esa que hay en medio del mapa. ¿Tiene algún tipo Se de supone que es donde entramos. Inserción, ¿no? Ah, inserción? sí. ¿No estábamos en el aeropuerto? Estamos en el aeropuerto, sí. Creo que sí. Esa es de luego la de inserción, ¿no? Lo que marque luego. ¿Será que vienen las tropas por ahí? Ah, tío. Las tropas enemigas vienen por las flechas rojas. Eso, eso. No es lo que No, pero se dice. refiere, Vale. no, se refiere a la flecha verde que está ahí en medio Ah, de. La flecha verde significa helicóptero. No, la flecha no. O sea, la del aeropuerto, quiere decir que Sí, significa claro. helicóptero. Luego podemos salir todos Vale. en la flecha verde y a lo Vale, mejor salimos en el centro. jefe Sí. y a lo mejor Así jefe sale es. en el aeropuerto. De hecho, la marca al centro está Correcto. encima justo de la carretera. Si haces zoom, está justo en la carretera. Vale, salimos ahí. Muy bien. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así, de primeras. La ciudad de Krasnostavsk seguramente esté pillada. El aeropuerto está pillado, pero la ciudad también. ¿Vale? Entonces, vamos con BTRs, que no son fáciles de manejar. Entonces, se me ocurre lo siguiente. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver. Una docena de Urales son Urales son muchos muchos enemigos, ¿eh? enemigos, ¿eh? Sí. Imagino que Imagino que estarán estarán repartidos. repartidos. Camiones Ural con infantería, es que esos son muchísimos. Perdonadme que interrumpa, pero estamos en el mapa, ¿no? Perdonad, pero es que estoy Sí, novato. sí, sí. Vale, perdón. Sí, estamos en mapa, estamos pensando qué hacer. A ver, es que no quiero tampoco dar un super rodeo y estas cosas para que no nos den las 5 de la mañana, tampoco, ¿sabes? Pero entrar ahí un poco a saco tampoco. Vengo un minuto, Vale, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues aquí por carretera, en un principio, porque los BTR es meterlos por el campo con todos los árboles, está muy rodeado. Si veis todo esto que voy a marcar aquí, que pongo en verde. Es una especie de barrera natural de cara al aeropuerto, en donde de alguna manera solo pasa una carretera. Y lo suyo sería aprovechar esa carretera para poder pasar, ¿vale? ya estoy. Porque por. Sí, decía info, para ya ponerte un poco al día. Simplemente que estoy marcando ahí en verde una carretera,
O sea, una carretera, perdón, una barrera más o menos natural en donde hay un bosque muy poblado, en el que ir con un BTR puede ser un suicidio. Suicidio a nivel de pasar, es complicadísimo. Uh-huh. Entonces, nos deja solamente una opción, que es la carretera que pasa por en medio. ¿Vale? Tenemos dos montañas de gran envergadura, que es la que está al norte, de 30, el punto se llama es Ostri, y son 353 metros sobre el nivel del mar, y la de abajo, que se llama Montenegro, y otros tantos son sobre el nivel del mar. Entonces, la cosa está en entrar a Krasnostav. Desde ahí, bajar por Krasnostav y asaltar el aeropuerto. Pero me da muy mala espina atravesar la ciudad y además es que vamos a tener que dejar los BTRs y vamos a tener que hacerlo a pelo. Con lo cual, si hay 12 camiones con infantería, va a haber un huevo de gente. Y podemos tardar muchísimo. Los BTR tienen cierta potencia de fuego. Ya. Entonces vamos a dividir el flanco en dos. Por más que tengamos que dar un rodeo, hay un par de equipos que se van a ir por el sur para abrir dos flancos a la ciudad. ¿En qué sentido? Bueno, pues lo típico. Si unos se quedan bloqueados, los otros desde el otro lado van a hacerlo. Y a la vez vamos a dividir en dos partes la atención del enemigo y sus tropas. Entonces, voy pintando. No sé si en amarillo se ve. Bueno, sí, en azul. Sí. Vale, pues voy a pintar. Vale, este ataque va a ser Alfa y Bravo. ¿De acuerdo? Buah, verde se ve fatal. Un segundo. Y este ataque va a ser, ¿lo veis? Este ataque va a ser Charlie Delta, ¿vale? Uh-huh. Desde el sur. Vamos a dar el rodeo que sea suficiente para llegar ahí. Puntos en los que vamos a avisar y que estamos preparados para el ataque. Va a ser, el primero va a ser un claro, que va a ser este. O sea, antes de entrar en un claro, que va a ser aquí. Yeah. Acá no sé si estás hablando, no se te oye, ¿eh? No, no estoy hablando. No, vale. Vale, ¿veis los puntos Alfa Barbo 1 y Charlie Delta 1? Sí. Bien. Afirmativo. Esos son los puntos a los que nos vamos a desplazar en vehículo. Hasta ahí. Y comunicamos, ¿de acuerdo? Quiere decir, hacemos una espera. Y comunicamos hasta que, por ejemplo, si Alfa y Bravo llegan los primeros a Alfa Bravo 1, pues tenemos que esperar hasta que Charlie Delta esté en Charlie Delta 1. ¿Ok? Okay. Bien. Y a partir de ahí comenzaremos el asalto. El asalto será, como indican las flechas, para entrar así. La idea es que subáis en Charlie Delta por la carretera del sur hasta donde está el cartelito de Krasnostav y desde ahí bloqueéis de alguna manera lo que pueda venir desde el aeropuerto mientras que también conquistamos el pueblo. Y me explico. Lo que pinte el azul es en conjunto, ¿vale? Pero bueno, está claro. Hay que avantallar ahí, ¿vale? Hay que avantallar y mantener. O sea, nosotros, Charlie Delta, nos ponemos ahí. ¿Quieres decir? Un segundo, Info, y ahora hago un resumen, porque voy pensando sobre la marcha y a veces no me explicaré con claridad. Vale. Es muy probable que en el aeropuerto, si están tantos camiones y tal,
nos caiga la del pulpo si nos movemos, si nos quedamos en la ciudad, ¿vale? Entonces la idea es que lo que el papel de Alfa y Bravo es conquistar el pueblo, el papel de Charlie y Delta es cortar cualquier ataque que pueda venir desde el aeropuerto, ¿ok? Esa es la idea. El sur de Krasnostav, donde toca la flecha morada, vamos a decirlo así, donde toca la flecha morada, esa flecha, de alguna manera, esa zona sí podéis revisar casas y tal, pero la idea es para petaros, para cualquier ataque que venga desde el aeropuerto, que pueden venir blindados y puede venir lo que haya allí, que no lo sabemos, cualquier cosa, destruirlo desde una posición a cubierto, ¿vale? Al abrigo de las casas, al abrigo de cualquier cosa. No os metáis en campo abierto. En otras palabras, tomáis lo que es la parte sur eco del pueblo y os parapetáis. No tenéis que progresar hacia el Norwhisky, porque nosotros bajaremos desde el Norwhisky hacia el sur eco del pueblo, limpiando, no digo casa por casa, pero sí, si hay resistencia, trataremos de alguna manera de dominarlo, ¿vale? Lo que haremos es que vosotros nos cubriréis el culo para que hagamos el sándwich al pueblo, ¿vale? Una vez tengamos el pueblo medianamente limpio, procederemos a hacer el asalto al aeropuerto, ¿vale? Con mucho cuidado y tal. Pero evitamos, en la medida de lo posible, evitamos los claros, ¿vale? Solamente lo haremos cuando tengamos claro, perdón por la redundancia, que está todo más o menos limpio. En otras palabras, tenemos que llegar al pueblo con los BTRs. Si nos encontramos, o sea, agresividad máxima desde el punto CD1 y desde el punto Alfa Bravo 1, agresividad total para entrar en el pueblo. ¿De acuerdo? Una vez en el pueblo, soltamos vehículos. Si queréis dejar los artilleros, sí, no hay ningún problema. Pero una vez en el pueblo, soltamos vehículos y estamos ligeros. Yo me saldría los vehículos totalmente y movería con infantería, dado que en el propio aeropuerto nos pueden parecer blindados, nos pueden disparar y un tío, o sea, y un artillero en un BTR. Lo único que va a conseguir es que vuelen el vehículo y nos deje sin transporte para poder bajar luego a Berecino, que es un huevo de espacio, es un huevo de distancia. ¿Vale? Con lo cual, no sé si tenemos claro cuál es la idea. Lo que hagamos luego en Berecino, según las fuerzas de las que disfrutemos al acabar el ataque al aeropuerto, volveremos a planificar rápidamente. ¿Vale? Entre tanto, ahora mismo solo quiero que nos concentremos en coger el aeropuerto y Berecino, Dios proveerá. ¿Vale? ¿Dudas? Preguntadme, ahora vuelvo a hacer un resumen después, pero vamos a incluir cualquier duda que tengáis, decidme. ¿No nos vendrían bien los BTRs nuestros para neutralizar los BTRs en el aeropuerto? Sí, sí, no, nosotros los BTRs los vamos a utilizar. Pero una vez lleguemos al pueblo, si se acercan los BTRs, prefiero, o sea, si los queréis utilizar o que alguien lo quiere utilizar, no hay ningún problema, pero prefiero no perder los nuestros. ¿Vale? Si vemos que el BTR, o sea, que somos mayoría, o sea, que tenemos 4 BTRs, ellos se supone que son otros 4 BTRs lo que hay. Pero si hay algún otro tipo de blindado o cualquier cosa, estar dentro de un vehículo es un suicidio, porque nos lo van a reventar. Y sin olvidar que cuando hay 12 camiones, estoy seguro que tienen ATs. Entonces, es preferible bajarse, coger el pueblo a pie y después, para atacar el aeropuerto, utilizaremos de nuevo los BTRs, porque los tenemos que conservar para pasar a Grisino. Uy, a Grisino, a Berecino. Pero no me queda claro. Tú estás proponiendo que entremos en Kronstadt con los BTRs. Sí, y una vez dentro, nos bajamos. Pero entrar a Kronstadt con los BTRs es el mismo riesgo que corremos al entrar en BTR con el aeropuerto. Entonces, no es lo mismo, Info. A ver, repito. Desde los puntos CD1 y Alfa Bravo 1, ¿vale? Desde esos puntos necesitamos velocidad para plantarnos dentro del pueblo. O sea, el BTR va a ser más que nada un medio de transporte. Nos metemos con los BTRs dentro del pueblo y ahí soltamos el BTR. Salimos, nos hacemos fluidos, nos movemos por el pueblo, limpiamos el pueblo y lo que pueda venir se repele con los ATs. Se repele con los ATs, la infantería, se repele lo que podamos. Y después, si no ha venido nada, o si no ha venido lo que sea, ya sí que entraremos al aeropuerto con los BTRs, según lo veamos, si es necesario. Si no, y vamos a ir andando, pues lo veremos. Pero los BTRs no los quiero perder, ¿vale? No los quiero perder porque tenemos que ir luego a Berecino.
y queda el 50% de la misión. Pero podemos, ¿vale?, perderlos al entrar en Carnostar con ellos. Si me... Claro que lo podemos perder, pero yo digo que es la pretensión conservarlos en la medida de lo posible. Que se pierden, se han perdido, no pasa nada. Si me he enterado bien, lo que dices de hacer es básicamente ir con los BTR, digamos, a bastante velocidad, meternos, pues imagínate, en caso de Charlie Delta, pues te pongo de ejemplo, pues en esta esquina, que hagan los BTR una inserción en caliente y ya puestas las unidades se parapeten, imagínate, por esta zona, ¿no? Algo así. Exacto. Dices. Sí, eso es. La cosa está en que el BTR te va a servir para no para poder llegar hasta el pueblo y meterte hasta la cocina, protegido por un hierro, con una como escudo. Una vez allí, mantenerse en el BTR parado en medio de la calle es peligroso, sobre todo si se acerca cualquier vehículo o hay ATs. Entonces yo los BTR los dejaría apartados o los dejaría ahí mismo, no hay ningún problema, a mano, pero ahí. Y después los vehículos, o sea, los vehículos, perdón, los infantes, repelen el ataque. Y a la vez el equipo Alfa Bravo lo que hace es limpiar el pueblo. ¿Vale? O sea, Charlie Delta repele cualquier ataque que venga al aeropuerto, que esto es una suposición, que resulta que del aeropuerto no viene nadie, pues también limpiáis el pueblo y ya está. Y luego veremos si atacamos el aeropuerto, pero nos dará información el equipo hotel, que para eso está, ¿vale? Que vendrá del aeropuerto y nos dirá, pues oye, tenéis vehículos que se acercan, tenéis nota, y es un MI-24, ¿me corregís? ¿Es correcto? ¿Es un MI-24? Eso iba a decir, te estás olvidando de hotel, porque lo principal aquí, no tanto el aeropuerto, digo, el pueblo, sino es el antiaéreo. Una vez que el antiaéreo, nosotros no nos podemos acercar para dar ni información ni nada, y tampoco tenemos gran visual con el artillero, o sea que... Más que todo es ataque cercano. Si queréis apoyo y no perder unidades o BTRs, pues tenéis que centraros en el antiaéreo. Bien, una vez lo que pasa eso, es que el antiaéreo... Puedo... Sí, lo que pasa es que el antiaéreo está precisamente al lado contrario. Está en el lado contrario. Bueno, veremos cómo hacemos. Lo que sí es, jefe, os quedáis... Fíjate un perímetro donde el antiaéreo nos pueda... tal y dándonos información hasta que podamos petar el antiaéreo. ¿Vale? Porque vamos a tardar un poquito. Entonces, fíjate hazte una pintada, fíjate un perímetro donde tú consideres que puedas estar para darnos apoyo en el ataque a Krasnostav y en el aeropuerto posteriormente, en la medida que no te acerques a ellos puedan derribar, pero el atacar el antiaéreo, primero tendremos que llegar al aeropuerto y esto va a ser un poco complicado. Si lo vemos más fácil de lo normal, pues nos metemos hasta la cocina. Sugerencia, ¿no se puede amortizar esa zona? ¿Tenemos morteros? No. Claro. Entonces. Lima, con permiso de mi Lima, ¿de acuerdo? Adelante. Sugiero, para no complicar la cabeza, tanto desde el punto Alfa Bravo como desde el punto Charlie Delta, ¿vale? En el punto Alfa Bravo que dejen los BTRs en el cruce que está cerca de la cota 251 y a partir de ahí que se dirijan a pie. Y desde el punto Charlie Delta, desde el cruce que está antes de la parada del autobús, para dirigirse a pie. Y no arriesgar los BTRs como hay gente que está... Tampoco sabemos si en Krasnostav hay fuerzas. Ya lo sé. Yo creo que la idea que ha dado Alcano es usar la velocidad de los BTRs hasta que puedas llegar a unas casas para que la infantería pueda cubrirse con las casas. Me lo has quitado de la boca, pecados. Lo que me refiero es que el BTR... Seguro. Claro, el BTR es como lo he dicho, es un escudo para poder llegar y salir y estar ya a las puertas de una casa donde te puedes cubrir. Y lo que tú estás diciendo, Vasco, es correcto en la medida que hay casas ya, prácticamente donde tú lo estás diciendo. O sea, no hay ningún problema. Podemos dejarlos ahí. Me da igual que lo dejemos donde ha dicho Termi, que es ese cruce, que es este cruce. El caso por ahí donde es estoy marcando, quitarlo de primera línea de combate. Sí, lo que yo me estoy refiriendo, lo importante es que, o sea, donde he marcado la primera marca roja o la segunda marca roja, me da igual. Que lo dejéis en uno, en un otro, eso lo de menos. Lo que yo sí quiero es que utilicéis el BTR como el que se quiere meter en coche en un sitio para que no lo disparen. Pues lo mismo. Esa es la idea. Pero una vez ahí, como la infantería es lo más peligroso, ¿vale? Pues soltamos los BTRs, limpiamos el pueblo y desde el pueblo atacamos al aeropuerto y dejamos a lo mejor precisamente lo que haremos será una envolvente para atacar el antiaéreo y que pueda entrar el helicóptero hasta la cocina. Pero de momento, hasta llegar al antiaéreo, nos puede llevar un ratillo. A ver, ¿me permites una sugerencia? Yo acepto tus órdenes, ¿eh? Pero a ver si te puedo ayudar en... Yo te escucho, tú dime. Vale. ¿Por qué no mandamos, en vez de entrar Charlie Delta ahí, mandar una avanzadilla por la carretera esa de que va de Krasnostad,
que rodea el aeropuerto hacia la antena que ves ahí en 129-128 y desde ahí podemos tener ataque directo al antiaéreo para que el aéreo despegue y nos dé soporte sobre el Canustar. A ver, repíteme la zona que has dicho. ¿Qué antena? La de 211. Esa de Olsa. Esa. La carretera que sale al este. Sí, claro, pero es que, a ver, o sea, la cosa está en que habría que dar una vuelta, hay que estar ahí esperando, hay que estar no sé qué. No, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero no lo veo. No lo veo. Todo depende de las fuerzas que hayan en Krasnostav. A lo mejor en Krasnostav no hay nada, están centrados en el aeropuerto. Claro. Esta es la cosa. O sea, yo creo que, en mi opinión, sí. O sea, por mandar una fuerza ahí, es que puede ser tan sencillo como quedarnos todos en base, se va uno por allí hasta que llegue a la antena, destruye el antiaéreo, va el helicóptero, hace una salvajada y luego salimos todos. Pero es que no es eso lo que yo quiero. Personalmente prefiero la aventura. ¿Vale? Creo que es mejor hacerlo de esta manera, el helicóptero que nos dé apoyo en de primera fase en la toma de Krasnostav, habrá infantería y tiene una ametralladora acojonante, ¿vale? Y también puede haber vehículos en Krasnostav, no lo desconocemos, ¿eh? Y luego después... ¿Una sugerencia, Mando? Dime. Antes de entrar, me parece perfecto, pero antes de entrar, si hicieran una visual en esta zona, ver qué es lo que pasa, ¿vale? ¿Qué zona? En Púrpura está... Hacia entrada de Alfa y Bravo y Charlie Delta, el mismo camino. Ah, desde ahí porque, dices, ¿no? Para ver os lo digo, va a ser una escabechina si tiene un antitanque ahí directamente, o sea, va a morir toda la tropa al principio. Y aéreo no va a poder hacer nada porque estaréis todos revueltos por esa zona, entonces no vamos a poder abrir fuego hacia para darles cobertura, salvo que venga algo del aeropuerto, pero ya nos estaríamos arriesgando y el antiaéreo nos funde. Entonces, no sé, si hicierais una visual y por lo menos nosotros desde Whisky podemos hacer incluso una pequeña barrida en distancia del objetivo. No de tengo... Sí, y vosotros pillado, entráis ahí. No tengo inconveniente. En cuando estamos en Alfa Bravo 1, incluso, o sea, que pueda alguien acercarse ahí, alguien, una avanzadilla está ahí, sí, no hay ningún problema, hay que echar un ojo a ver si ve alguna cosa para luego entrar directamente desde Alfa Bravo 1 al pueblo. O sea, ningún problema, sí, lo hacemos y ya está. Y así nos aseguramos que en un principio no tengamos a unos tíos esperándonos ahí. Bien, buena idea. Bueno, pues para no alargarnos, ¿alguna cosa más? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿O alguien queda por no decir alguna sugerencia? Yo lo único al jefe, que le digo, yo creo que lo suyo es que se cubra con la montaña de 365, la de Montenegro, donde va a la raya. Y ahí asomar a la izquierda. Si vais a entrar a Rush ahí a saco, puede que los destrocen, un RPG, una mina de titán que les puede reventar a todos. Puede que nos pero pase de todo. Puede. No, pero lo digo, es lo que estoy diciendo desde aéreo, ¿vale? No voy a poder o no vamos a poder dar soporte porque vais a estar mezclados. Pero si antes echáis una visual y les limpio antes de que entren, tendréis menos. Y ya luego que reviente lo que haya ahí o echar un visual, entren a saco hasta la cocina. Muy bien. Bien, no me parece descabellado. Lo único que los que vayan a estar ahí no vamos a permitir que estén 5 horas, ¿vale? Que lleguen ahí, que echen un ojo, tienen altura suficiente. Si ven algo muy flagrante, pues nos tendremos el cuidado. Que no lo ven en un principio, bueno, pues nos la jugamos. El tema está, señores, en que, bueno, esto es la guerra, ¿sabes? Hay muertos y entonces hay que asumir riesgos. Vamos a entrar a ese pueblo como primera fase, segunda fase tomamos el aeropuerto y una vez hecho eso planificamos qué hacemos con Berecino. ¿Está claro? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿De forma breve? ¿No? Importante cuidar los vehículos para que no nos los destruyan. Sin duda. Bien, pues lo tenemos claro. Hablamos de nuevo en Alfa Bravo 1 y Charlie Delta 1. Cómo lleguéis allí, me da igual, ¿vale? De dónde salimos, fijaos una ruta que me parece que es muy evidente y hasta ahí nos dirigimos. ¿Frecuencias? Frecuencias, sí, frecuencias. 50 general, 51 Alfa Bravo, 52 Charlie Delta, para frecuencias internas. Bien. Luego ya, el que haya opción, no sé si vamos con radios largas. No, no lleva radio larga. Bueno, pues entonces 50 general y 51, 52, 53, 54 y 55 aéreo, ¿vale? La 50 para todos. Cuando digo 51, 50, me refiero a Alfa Bravo, Charlie, Delta, respectivamente. ¿De acuerdo? Pues si alguno cae, quiere tal, o comunicar cualquier cosa. Esperamos, la general 50.
53 para Charlie. Vale. Correcto. ¿Alguna duda a partir de ahora? ¿Nadie tiene ninguna duda? Muy bien. Pues con el equipamiento que salgamos, creo que estaremos ya... No hay ninguna casa por allí ni nada por el estilo. Entiendo que no tendremos nada para coger ni nada por el estilo. Así que con la misma nos vamos y nos movemos, señores. Porque que no tardemos una hora en salir y nos metemos en los respectivos Alfa Bravo 1 y Charlie Delta 1. Comunicamos una vez que estemos allí por 50 que las posiciones son las correctas. Con respecto a hotel, a discreción, ¿vale? Podéis despegar cuando queráis y os situáis, a ser posible, por la zona de Alfa Bravo 1 sin coger mucha altura para estar protegidos. ¿Correcto? Venga. Mucha suerte. Venga, para adelante. Suerte, chicos. Mucha suerte. 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 Coño, lloviendo. Ya, sí. Coño, aquí volando, ¿o qué? Sí, cuidado, moveros, que... Moveros. Coño. Empezamos bien, va a tirar el TS, a ver. Sí, sí, afirmativo. Joder, empezamos bien. Me tiro el TS. 52. Hola, hola. ¿Y me escucha ahora? Sí, te escucho. Vale, ahora te escucho yo también, ok. ¿Me oyen? Nuestra radio 52, ¿verdad? Sí. Afirmativo. 51. 51. Que no, a ver. A ver, somos Bravo. Nosotros vimos pasarse Bravo, ¿no? Sí, sí, correcto. Ah, vale, cuento de 51. Vosotros sois Bravo, ¿no? 52. Prueba radio por 52. ¿Me oyes? Afirmativa. 5 de 5. Perfecto. ¿Tipo? ¿Quién es Alfa? ¿Peca? No, es Bravo. Bravo. Sí, sí. ¿El líder de Bravo? De Bravo, sí. Guau, chaval. A ver, ¿no habéis querido ser ninguno? A sus órdenes, mi cromo, llevo tres. Venga, a ver, ¿estamos todos? Creo que sí. No he visto ni el inventario. No sé si nos harán falta, pero... Copy, sí, me escucháis bien, ¿no? Vale, vale. Sí, a sí, ver, sí. Pues era por 51, ¿no? Vamos bien. 52. 52. Vale, no hay tapones. 6 cargadores. 1, 2, 3. A ver si en el vehículo hay. Me falta alguien. Sí, no, tengo, sí. Yo no tengo tapones tampoco. Sí. Me falta uno, ¿eh? No, Bravo. Somos 9. Prueba de radio por 50. No llevo nada. Muy pocas granadas, ¿eh? Yo tengo un problema. Prueba de radio por 50, el tipo. Tiro. ¿Me copias el tipo por 50? ¿A vosotros va el AC? Sí. Sí, le escucho. Aquí, su tío está ahí. Bueno, un tifo. Me ponía aquí tifo. En el canal 1. De Capi ponía inyectar morfina, ¿puedo? No, pero si yo no tengo AC y soy el médico. Pues mira, ¿cuál es el problema? 2, 3. Bueno, el AC médico sí que me va, pero el AC normal no. Bueno, no decía el que teníamos que hizo un bando. ¿Dónde? Me falta uno. ¡Hala! Soy yo. Ah, vale. Vale, vale. Vale, David. Venga, ya. 52 en radio. Venga, a ver, atentos. Radio 52, ya lo habéis oído. Numeración. David el 1. Suti el 2. Nostramo el 3. Kifo 4. Japo 5. Karatekla 6. Dimitri 7. Yo 8 y Capi 9. Si os dais cuenta, cada asistente va de binomio con el arma correspondiente, ¿eh? O sea, procurad no separaros. Lima, estoy teniendo problemas con el AC, no me deja abrirlo. ¿Que no te deja abrirlo? No, le doy control Windows y no me hace nada. Ya veo, mano, me han engañado. Prueba radio 5-0, Charlie, cambia. Salí, entra, a ver.
Mira, a ver, es lo único que puedes hacer. Lo único, gracias. Métete en el vehículo por si acaso. Pues sí que empezamos bien, vamos. Mando de Bravo, prueba de radio. Nada, Ness, negativo. Mando de Bravo, prueba de radio. 5-5. ¿Ustedes podéis configurar la radio adicional y tal? No, sí. Yo tengo una radio simple. Esa. Yo también. ¿Permiso para embarcar, mando? Afirmativo. Recibido. Venga, embarcamos todos. ¿Alguno que quiera conducir? Pues yo mismo, si queréis. Charlie Delta, embarque. ¿Tú eres? ¿El ingeniero? Venga, vale, ingeniero Alfa, ¿cuáles son nuestros vehículos? Cambio. Japo, ¿vas de artillero? Ok, de acuerdo. Bueno. De momento que tengo que salir. Que no sé dónde coño está el puesto de artillero. Vale, el vehículo no tiene GPS, ¿eh? ¿Está el puesto de artillero aquí? No tenemos GPS ninguno. Puta madre. No. Joder, ¿cómo me subo? Pero es que el vehículo tampoco lo tiene, por eso te digo. Ya, bueno. ¿Se ha puesto alguien de artillero? ¿Quién es el que está de artillero? Ah, afirmativo, nos tramo. Pues sal, me han dicho a mí. Fuera. Gracias. Vale, pues entiendo que hay que ir a la derecha según salgamos. Hostia, ¿quién va afuera? ¿No podéis ir dentro? Negativo, no hay espacio. ¡Buah, chaval! Hostia, no me jodas. Pasar por los diferentes pasajeros, a ver, que eso de ir fuera... Sale todo como top real, top real LED, pero todo arriba. Si hay asientos aquí dentro. Me he conseguido subir detrás, dentro. Si os señores, Alfa está marcado. Status Delta, status Charlie, status Bravo. Charlie embarca. Ahora sí. Hay que darle a subir detrás. Bravo embarcando todavía, que se me monta la gente arriba. Señores, os recuerdo, para entrar hay que colocarse, hay que entrar a las puertas que tiene por los lados, ¿vale? Para entrar dentro hablo. Uy, que el problema que le veo esto es para saber dónde si estoy apuntando al frente o no. Hotel, ¿recibe? ¿Quién sigue arriba? Hotel, yo sigo arriba también. No, intentad meteros dentro. Deberéis poder meteros, se quedan dos plazas aquí. Mando de hotel. Adelante. A ver. Hacer una cosa, con el AC, pensando que sea... Aquí con la tropa tiene pasajeros 5678. Mochila y herramientas. Ya estoy ya. Quizás lo voy a empezar. Venga, ¿quién está ahí arriba? ¿Será que los BTRs hay herramientas? Confirmo. Sí, lo que no veo mochila, pero herramientas seguro. Tiene sitio aquí, cambie cuando vuelva. Dios, qué ruidera, tío. Chicos, tenemos tapones aquí dentro del vehículo, ¿eh? Sí, había. Pues cojo. A ver... Yo he cogido del inventario del vehículo, había tapones. Sí, oye, con el microdar radio programmer... Bueno, no, eso es para programar la radio. Nada, tenemos no las otras radios, ¿eh? Están las otras radios aquí también. Hola, ¿se me escucha? Sí, Capi. Métete dentro. No, Capi, estás arriba. ¿Cómo meto dentro? Usa la C y vete pasando de pasajeros. O le das la vuelta al vehículo y en el menú contextual te tiene que salir subir detrás. Ahora sí. Vale, Bravo embarcado, Lima. Dale, sigue sin el AC, tío. Recibido, Bravo. Alfa de Charlie embarcado. Bueno, faltan dos otros.
Bien, Alfa y Bravo se van moviendo. Venga, adelante. Nos movemos. Vale, Charlie, movimiento. ¿Permiso para cambiar la radio, jefe? No sé si te valdrá, pero vamos, sí, ¿vale? ¿Qué radio es la que hay? Dejarme una para mí, porfa, después. Mando, de hotel. Sí, es ruso. Cuando usted mande... Sal, después de Bravo, o sea... Vale, bueno, vamos. No me han dicho... La PRC-152. Mando orden de marcha. Sí, afirmativo. ¿Pero en qué orden? Nada, 1 y 2, no te preocupes. Hay alguien por ahí que lleva Víctor, el cable. Víctor, vale, un BMR que va en carretera ya lleva el cable arrastrando, el segundo. Nosotros también. Y nosotros también. Mando de hotel. A ver si podéis quitarlo. Salve. Adelante. Tenemos un cordón umbilical. De hotel, listo, cerca del punto de observación. Necesitaríamos saber si van a disponer de transmisión por radio larga para el largo alcance. No lo tenemos claro aún, en la medida en que estamos con radios cortas norteamericanas, o sea, de la OTAN, y la radio larga del este. Vamos a probarla, ¿vale? Del BTR. No me deja, Recibido. Indíquenos cuando sea posible si la del vehículo es factible o no. Cierro. Vale, probando. ¿Alguien sabe cómo se quita el puto cable? Detrás. Negativo, estamos intentando quitar el cable, que está el cable de arrastre puesto. Entonces, la pregunta es, ¿quién está siguiéndonos a nosotros? Para quitar el cable tenéis que bajaros del vehículo. Sí, músculo rueda. Estoy abajo. Lima, del ingeniero. Nada, no me deja, ¿eh? Nada, olvídalo, vamos a salir, si ellos también han salido igual. Listo. Vámonos. Esperar que tengan miembro afuera. Espera, que hay gente abajo. Hostia, ¿cómo lo has quitado? Con el AC. Joder, pues con el AC he estado ayudándole y no me salía la opción. Pues seguimos llevando la cola, ¿eh? Ya negativo. Por lo menos yo no la veo. Ha desaparecido. Vale, pues a ver cómo nos orientamos ahora, porque esta gente tira por delante y no ve nada. Están en dirección contraria, no es por nada. La dirección norte va hacia adelante, eso es la única carretera que va. ¿Dónde va este? Sí, porque esto va por el sur. Tú dirección norte. A ver, Lima, creo que ya estamos detrás. Vale, recibido, continuamos. Siguiente comunicación cuando lleguemos a Charlie Delta 1 y Alfa Bravo 1, señores. Joder, qué ruidera. Bueno, los tapones, Dios. Hay que bajar un poco el sonido, porque si no... nos puede dar algo. Aquí mando para hotel, me recibo. Adelante, hotel. 4, 1 de 5, 1 de 5. Sí. Recibido, stand-by. Bueno, sé qué pasa, tío. Cago en todo. Va, Capi, tranquilo. Se baja. Estaremos en 85-107, ¿no, Brox? ¿Qué armamento llevas aquí? ¿Eh? ¿Qué armamento llevas? Aquí, el cañón. Hotel, me en copia el, por el barrio, vehículo. De el arma de vehículo, digo. Cinco de vale. Cinco.
recibido ah, para toda la malla. Las radios de los BTR son una normal, así que pueden utilizarlas. A ser posible que se pongan de conductores por este rato los líderes de escuadra. Y una cazadora, que se acabe pasen la información. ¿De acuerdo? Continuamos. Vale, vale. No, ya hace pupa, Bueno, a ver, hace lo que hace. Llegando aquí. Vale, el siguiente grupo de casas vamos a girar a la derecha. ¿En este? No, en el siguiente. Vale. Tú vete detrás del otro, vamos. Vale, vale. Es para que vayas viendo, para que sepas el camino. Habrá una parada autobús, me imagino, y giraremos a la derecha. Aquí ha girado a la derecha. Bueno, pero gira por la carretera, tío. Coño, aquí ha girado Mickey, por aquí. Se ha acabado, señor. Lo habéis dicho por aquí a la derecha. Por aquí a la derecha, tío. Y es obediente. Joder, si uno es obediente, se queja. Si no es obediente, es que podría haberlo hecho de otra manera. ¿Qué queréis, tío? Lima, tengo miedo del conductor, ¿es normal? Sí. ¿No es terror? Sí. Oye, pues cuando voy sobre el Inter no te quejas tanto, oye. Porque es tu campo. Porque no, por carro no hay carreteras. Chicos, como tengamos una cuesta gorda. Lo que ha dicho. Perdón. Que como tengamos una cuesta gorda, ya verás. Sí, imagínate. Atacándonos por detrás y nosotros subiendo. Creo que no hay ninguna, pero. Creo que no hay ninguna así fuerte. Ya lo que nos faltaba era subiendo nosotros una cuesta con el chip este, atacándonos por detrás y esto a 10 cuesta arriba. ¿La R de esto era de rapidísima o es marcha atrás? A ver. Pero no desacelere. No desacelere. No, es que voy pisado. Perdona que te lo diga. Ah, vale. Si habéis tenido que saltar de cena porque esto no es normal. A ver, ¿quién se ha bebido el gasoil y le ha echado el agua a la gasolina de la cantimplora al depósito? Si alguien le eche vodka, ya verás cómo anda. ¿Cebollas te hacen llorar? ¿Eh, Ismael? Sí, sí.
aquí Alfa para toda la malla. Estamos en Alfa Bravo. Ahora espera. Todavía. Recibido Bravo. Entiendo que estamos en el punto de espera. ¿Verdad? ¿Me recibe? Sí. Lo recibo, Alfa. Vale. No lo tengo muy claro porque no veo la carretera que había, pero bueno, a no ser que la hemos pasado. Sí, la hemos pasado, la hemos pasado. Vale, para el motor. Así no, no tenemos ruido. Qué descanso. Qué cafetera, tío. Joder. Bueno, ¿nos tenemos que bajar algo? No, en principio no. Vale. Es una bobada, vamos. Calentito que estamos aquí. No, me yo aquí estoy muy pegadito aquí a mi compañero. Ey, me roce la pierna, eh. Calor humano. Bueno, que corra el vodka, ¿no? Yo creía que iba a decir que corriera al aire. Ah, no, el vodka, el vodka. Antes de empezar hay que darle un par de chupitos, ¿no? Ustedes seguís con el cachondeo, verás tú cuando pase... Sí, desembarcad cuando queráis. Pues mira, ya se acaban las trincheras. Palas en el coche. Madre mía, con las putas trincheras. Nos bajamos, dice Lima. Ha dicho tampoco. Oye, si tenéis sitio, meter un medio litro de sangre o un litro cada uno. Sería lo conveniente, sería lo conveniente. Dime. Sí, sí. ¿Eh? Si hay un vehículo. Vale, vale. Venga, desembarcamos. Como un coche, vale, tipo. Supongo que yo no desembarco, ¿no? Porque estoy. No, no, tú no, tú quieto. Tú quieto ahí. Cubre retaguardia, Japo. Okay. Uno fuera. ¿Hacemos aquí una trinchera, Lima? No, no falta. Llama a Japo para que haga la trinchera, que le mola. Sí. El punto Charlie Delta 1. Qué graciosillo. Me voy a mear en las trincheras, voy a coger y voy a echar un meao. O un calao, mejor. Se oye el vehículo por la derecha, por el frente. Recibido, Delta. Stand by. Sí. Sí. Dimitri, tú eras el 7, detrás de Karatekla. ¿Dónde ha ido Japo? Que tengo que ir con él. ¿Dónde está? No, Japo está arriba, de artillero. Ah, vale, que no se ha bajado. Vale, vale. No, era por ir de, con el asistente. Sí, no, tranquilo, vale, ahora vale. Estamos aquí. Detrás de Karatekla. Ahora hay que buscar Karatekla, ¿no? No, bueno, pero tienes ahí a la derecha, joder. Ahora sí. Pero bueno, ahora estamos, cubrir por aquí y ya está. ¿Quién era el número 2? El 2, Suti. Vale, yo soy el 1. Voy delante de ellos. Está bien posición, mando. Recibido. Pues estoy oyendo el vehículo, pero no. Pero se oye muy lejos. Pecados. Dime. Dame un tío para mandarle de avanzadilla con uno de los míos. A ver, uno que sea de. El fusilero, pues David, el 1. Vale, David. Copy. Vente para acá. Vente a ver lo que te. Dónde te manda el cano. Vente tu pecado, sí, David, venid los dos. Flaco. No debería, perdón. Oigo el vehículo, yo creo que de la derecha. Yo no sé, Ander, los oigo, pero se oyen, ¿eh? Mira, a ver, os vais a ir vosotros dos. Vale, vais a ir hasta la posición esa del... ¿Sabéis cuál, no? La de la línea es azul que ha marcado jefe. Hasta que se termine el claro. Voy a pintaros. No hagáis trincheras demasiado cerca del vehículo. Vale, claro que sí. Las trincheras cerca del vehículo nunca.
¿Es la línea amarilla que acabamos de mandar desde Alfa Bravo 1 hasta ahí? Sí, copy. Es una línea lila lo que marca. Tengo granadas, pero tengo una mierda de granadas. La línea brava, una... la línea lila la he borrado, ¿vale? Espera. Dos, tres. Vale, la edificación esa es la... Punto observación, ¿vale? Vale, copy. Y desde ahí comunicáis. En este caso comunicas tu flaco conmigo, ¿vale? David, tú vas con él y le cubres. Entre los dos estáis. Sois dos como dos spotters. Y decidme si veis, sobre todo desde observación hacia el sureste, hacia lo que sería la otra flecha, todo ese claro que hay, que no hay nada, y en el bosque a ver qué veis, ¿vale? Si veis que es más interesante subiros a la colinilla 293, pues os subís, ¿vale? Pero dadme prisa. Un momento, flaco, voy a buscar prismáticos. En cualquier vehículo, coge. Sí, había prismáticos allí. Si escucháis disparos y no contestamos... Ya rezamos. Bien. Os tenéis que decirlo por radio antes de que os maten, ¿vale? Y por otro lado, tenéis que considerar que estamos esperando todos. O sea, se trata de que lleguéis rápido. Somos ligeros, Lima. Venga. Es más, vamos a hacer una cosa. Os vamos a acercar con el BTR y luego se vuelve el BTR, ¿vale? Estoy para claro. Que no tarde más. Te sigo. Venga. Valtor. Dime. Métete de artillero. Flaco y David, metaros en este primer vehículo. Pecados, les acercamos y volvemos, ¿vale? Venga. Alfa, de Delta. Adelante, Delta, stand-by. Estamos moviendo un par de personas para que nos den información, ¿vale? Ahora mismo os avisamos. Pero adelante, adelante. Lo que me tenías que comunicar, comento. Espera. Vale, recibido. De momento esperamos, ¿vale? Ahora les comunico. Podemos irnos. Estamos listos. Yo creo que han ido a hacer la visual esa que pedía el jefe. Sí, vamos a la visual, tranquilo. Vamos a acercar a los hombres y volvemos. ¿Sóparo ya? Para el cielo de la luz, de un palo. Un poquito de mardán también lo podemos llevar el primero. Si le disparo ya sabemos que es. Sí. Vale, esto no es que esté frenando, es que no da para más. Vale, aquí os vamos a dejar, ¿de acuerdo? Mando de hotel. De acuerdo. Venga, abajo. Adelante, hotel. Estamos observando el poblado, hay tropas en el poblado. Cuidado con la entrada oeste. Hay un búnker con de sacos terrenos, solo cubierto por un ametrallador, pero parece que están esperando algún tipo de ataque. Hay diversas patrullas estáticas en los puntos de entrada, por lo menos en los puntos de entrada oeste. Vale. Recibido, acabamos de dejar una avanzadilla que entre por la zona oeste de observación y nos van a comunicar, ¿vale? Ahora se lo comunico yo para ellos y con las mismas os decimos. Sí, han visto más ellos que los que vayan a ver los observadores. Yo creo que podemos acercar los BTRs hasta donde les hemos dejado, ¿eh? Sí, nada, se puede poner ahí. Vamos a volver aquí y ahora ya nos montamos todos para acercar un poquito. Es que no quiero tampoco adelantarme porque luego Charlie Delta va a unir de sí. Mando de ellos, sí. Adelántate. Tendríamos tiro para un primer despeje de toda la zona oeste. Permiso para abrir fuego, mantenemos. Autorizado, podéis abrir fuego. ¿Te ha parado? Se
Charlie y Delta, mantengan posición hasta que termine el MI-24 de abrir fuego, ¿vale? Sí, Charlie. Vale, han informado el helicóptero de que hay un búnker a la entrada oeste y alguna patrulla van a abrir fuego el helicóptero contra ellos, ¿eh? Se ha puesto dura la cosa con el COVID, ¿eh? Estamos aquí en un control de carretera que cualquiera pasa, ¿sabes? Joder. Y como ve, y como venga sin mascarilla, ya verás. Nada, le hacemos. ¿Dónde está Cano? Ya está, Ismael, por favor. Ahí, puto ruido del vehículo, macho, no sé dónde cojones viene. Hotel de mando. Adelante, Lima. Céntrense principalmente en despejar las posibles amenazas para el recorrido que tenemos previsto. Recibido. ¿Pero ayer lo había armado o qué? ¿Eh? Ayer yo no... te diferencian entre... Perdonadme por la expresión, pero creo que eso ha sonado a Eli en el suelo. No, no, al contrario, es el Eli que está atacando. Eso es una ración de cohetes. O sea, a mí es que me tiemblan las piernas cuando escucho eso. Y sé que hay algo volando. No, está atacando... está atacando posiciones el Eli. Soy yo, estoy escuchando un vehículo. No, no, se oye un vehículo, pero no consigo localizarlo. Hay veces que me suena por la derecha y otras por la izquierda. Pues a mí no me suena nada. A mí no tampoco. Se lo oye muy bajito. Hotel, hotel, aquí Lima. Adelante, Lima. Díganos cómo está el pueblo para avanzar. Puede ser porque no tenga cargado JSC. Hemos intentado despejar. No, no. Y hemos despejado algunas patrullas. Muy pocas. Es que es muy flojo, aún lo que así, se en las entradas aún no, hay vale. Guardia mínima. En la entrada de Alfa Bravo, un búnker. En la entrada de Charlie Delta, un camión de munición enemigo más dos hombres. Vale. Muy bien, el búnker entiendo que está despejado. ¿El camión enemigo de la posición de Charlie Delta están con ello? Negativo, no tenemos un tiro. El búnker, el alrededor del búnker está despejado. El búnker no, hay un hombre dentro del búnker. Eso. Recibido. Está tan puesto. Estaba mirando porque hay otra que lleva un sitio verde, un sitio verde. Está bien. Hotel de Charlie, marca las posiciones y son difíciles de eliminar el cambio. Estación de artillería, ¿y esto para qué? No entiendo. Bueno. Estación de artillería. Dime. Hotel de Lima, ¿me recibes?
Recibo, Lima. Vale, me interesa algo de información sobre el avance de Charlie Delta. No tienen tiro para llegar ahí, pero es factible que vayan ellos con el BTR, sí, ¿verdad? Es de lo que menos visual tenemos. Solo he visto ese camión y dos hombres junto al camión. No puedo indicarle más. Es visual casi nula de ese punto de entrada. Recibido. Delta, Charlie, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a Alfa Bravo, va a dirigirse a la entrada del pueblo y vamos a empezar a atacar. Ustedes vayan hacia sus posiciones según el plan establecido, pero más despacio. Tan sencillo como que cualquier amenaza que vayan viendo la van eliminando con los BTRs y continúan. En vez de entrar a saco, vayan más despacio. Pues no me he fijado. Detectan algo complicado que tengan. Oye, que eliminar. ¿Recibido? Estoy oyendo todo con la normal. Recibido. Conveniente. Muy bien, pues tiene, para toda la malla. Que se oye con la que tenemos. ¿Ah, sí? Yo estoy oyendo con la que tenemos. Vale. No, yo es que no lo tengo configurado, vaya. Claro, que tampoco son tanta distancia. Vale. Ahí se oye el heli. Sí. Venga, embarcamos. Creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos. Sí, embarcamos. ¡Embarcamos! Yo. Siete dentro. Dos dentro. Charlie Delta, prueba de radio. ¿Me oís por la radio corta? Seis dentro. Vale, estamos todos dentro, menos David que está avanzado. Sí, sí. Venga, en marcha. Vamos adelante con la barcaza. Ya se viene abajo esto otra vez. ¿Bajamos a empujar? No sé, mirad si hay que quitar freno mano, que no puedo mirarlo. Interrogo, Lima, ¿hacemos campo como el vehículo delante o seguimos por la carretera? Bueno, tú sigue, ¿eh? Espera, que habrá que recoger a... No sé quién era su equipo, David, ¿no? David, ¿dónde estás? Estamos bajando de la colina, flaco. Vale, aparca detrás de este. Copy. Pues es que en cuanto bajes te subes al segundo vehículo. Copy. Vale, vienen ahí. Hotel, Alfa, hotel. Adelante, hotel. Lima, si es posible que cualquier escuadra, en cuanto tenga alguna visual del aeropuerto, si ve algún índice del diario, que nos dé alguna pista para saber el sector de ataque de hotel. Subir detrás. Recibido, subir detrás. Hotel. Cuando sepamos algo les comunico. Dale, ve rodeándolo hasta que lo encuentre. Ya está, estoy dentro. Si en vez de entrar con el ratón entráis con el AC, podéis elegir el sitio. Vale. Copy. Eso es el que tenga AC, ¿verdad? Claro. Vale. No me va el AC. Bravo, listo, Lima.
¿Quién ha venido para acá? Yo ya estoy, no, no sé. Estoy dentro. ¿Quién está aquí al lado del vehículo? Tenemos. Bueno, sí. ¿Quién acaba de entrar? Flaco, estoy en Víctor 2, no me dejan entrar en Víctor 1. Ah, vale, vale, vale. Estoy en Víctor 2, no me dejan entrar en Víctor 1. Vaya por Dios. ¿Qué habrá hecho? ¡Está castigado! Encima, la han hecho encima llevamos un polizón. No, flanco derecho, Alfa. Tenemos un polizón a los señores. Recibido. Vamos por flanco derecho, en paralelo. Seguro que ha entrado dentro y ha hecho. Ya salió por patas, tío. Yo. Dile que no vaya tan ligero, que este no anda tanto. Que llevamos al borde. Ojo. No veo nada, tío. Hay un poco adelante. Para. ¿Para eso? Okay. ¿El buque? Sí, sí, sí. Espera un momento. Lima, abrimos fuego, ¿no? Afirmativo. Fuego, abre fuego. Hotel. Informan que el antiaéreo está al fondo de la pista, en la posición marcada en mapa. Vale, el fuego entonces, ¿no? Si ves a alguien, tú abre fuego. Vale, ok. Armas libres, o sea que... Recibido, Alfa. Hotel, para seguir avanzando. Puede tener tiros de lanciaerios. Es un Silkan. Permiso para abrir fuego. Adelante, permiso concedido. ¿Esto es Granada, no, Lima? Sí. Seguirlo por el flanco derecho, ¿eh? ¿Cómo va el otro vehículo por la izquierda? Vale, vale. Pues no veo casi nada, man. El otro vehículo sigue avanzando, sigue yo también. Si recibe otra orden, Lima... Sí, sí, estoy tranquilo. Otro vehículo se ha parado, no lo tengo en visor ahora. ¿Tenemos, no, un veo, camión, no. ¿Tenemos un camión ahí cruzado? Sí, encima de una valla, está como montado encima de la valla. La madre que lo parió. Eso es lo que pasa cuando bebe mucho. Pero está reventado, Sí. Charlie Delta, posición de Alfa marcada en el mapa. Estamos en posición. Vale, busca una casa para. Con el vehículo para cubrir el vehículo. Continuar rápido. Vale, no, voy a ver si aquí a la derecha. Ponte delante de esta, o sea, vamos, detrás. ¿Quién le parece bien? Ahí, aquí, sí, vale, ¿no? vale. Venga, desembarcamos y continuamos a pie ya. ¿Todos? Sí, Japo, todos, ya que dejamos aquí el vehículo ahora. ¿A dónde? Está limpio. Lima, no sé si meter el vehículo un poco más aquí a la casa. Comando de hotel informa no, cuatro impactos de Circa enemigo. Aún así no podemos confirmar su destrucción. Recibido. Charlie Delta informando de Alfa. El pueblo parece muy tranquilo de momento. Bravo, posición. En la primera casa a la derecha del pueblo. Vamos, la segunda. Pero pegados a la carretera. Pegados a la carretera al principio del pueblo. Vale, abandonen vehículo y avancen por el pueblo. Sí, sí, estamos fuera ya. Recibido. Acabo de ver al helicóptero dándosela con un árbol. ¿También? Joder, no han dicho nada. Bueno, vamos a ir avanzando por la derecha de la carretera y revisando pueblo. Copio. Venga, por orden, por número. Sin correr, ¿eh?
Sí, sí, ponte en marcha, sin correr, pero revisando. Aunque parece que está vacío. Mando, abandona la zona, necesita reabastecimiento de combustible y armamento. Dos en movimiento. Recibido, hotel. Adelante. ¿Quién se queda ahí? Ah, flaco. Me reagrupo con vale, vale, pero okay. Está por detrás de usted. Sí, sí. Cuidado. Vale, parece que Charlie Delta tienen problemas, ¿eh? Sí, recibido. Continuamos. Sí, esos son Charlie Delta, la zona de Charlie Delta. Oigo fuego. Sí, sí, es delante, Charlie Delta. Eso se nos acerca, ¿eh? Ese último disparo se nos muy cerca. En su posición, tengan cuidado con el fuego, amigo. Estamos llegando a las posiciones de Delta Charlie. Hostia, se nos ha herido. Actualidad a posición Alfa Bravo. Lima, continúo. Espera, espera, a ver. ¿Seguimos avanzando, Alfa? Afirmativo. Vale, seguimos, seguimos avanzando. Ahí está. Ese es contacto. Enemigo, enemigo, enemigo. ¿Dónde está? Nada, ha pasado ya. Se ha metido a la derecha. Sí, sí, era enemigo. ¿Segura? Continúo avanzando. Venga, continuamos avanzando. ¡Otro al frente! Pues esos son los que he visto pasar antes, coño. He preguntado si eran aliados o no. No, aliados tienen que estar a la derecha. Abatido. Un momento, chicos. ¿Podéis parar un momento? Estoy herido. Voy a curarme. O... Vale, no, capi, capi. Vale, un momento, capi. Alto la cabeza, que atiendan a un herido. Mírame. Alto. Cuidado a los que vais a la derecha, que ahí sí puede haber aliados, ¿eh? ¿Estás, Dimitri? Sí, sí, sí. He comunicado por radio, no sé si me has escuchado. No, no te he oído. ¿Me copias por radio, cambio? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí, estoy listo. Al parecer me he enganchado en una zarza, dice el médico. Vale, veo un vehículo al fondo, ¿eh?
Lima, hay un vehículo al fondo, parece de estos de comunicaciones. Recibido. Al lado de lo que parece un supermercado. No es factor, ¿no? O sea, no tiene peligro, ¿no? No parece. ¿Estás hablando por radio? Porque no os oigo, ¿no? No, ahora no. Charlie Delta, estatus. Charlie en la entrada del pueblo abatiendo tangos. Recibido. Recibido. Posición Alfa Bravo actualizada. ¿Por qué estamos tanta gente aquí apelotonados? Yo soy el uno. Venga, Alfa, yo vamos a la iglesia. Rojo, adelante. Ese no era el vehículo que veía, ¿eh? El vehículo que veía sigue activo. Copy. Pues como suena. ¿Seguimos avanzando, Alfa? No, negativo, mantened. Tenemos a Charlie Lima, Delta. Lima, órdenes de uno. Nada, quieto, quieto ahí. Lo único, pasaros a alguno al otro lado de la carretera. A la otra esquina, contraria. No, no, a la de enfrente. Venga, uno, dos, tres. Vamos, y cuatro. Para, fuera, fuera, avanzamos. Charlie Delta, recibido. Tenemos en visual. Identifiquen bien los blancos antes de abrir fuego. Continúa el avance. Afirmativo, continúa avance. Seguimos, Jaco, seguimos. Ya, ya. Pasa, Dimitri. Pasa, pasa adelante, claro, adelante del humo negro, humo blanco. ETR en 180. Puede ser el nuestro, ¿eh? Continúa el soleado. Negativo, humo blanco de Charlie. Recibido. Bueno, pues al de la carretera que ustedes a la donde tienen que llegar. Sí, la carretera eso, pasa a tu puesto. Humo blanco de Delta, ¿eh? Recibido. Entonces es delante de Dimitri. De vehículo militar al frente. Ahí no, perdón, creí que era Japo, perdón. Vehículo militar en 110, cambio. Sí, sí, sí. Continúa, ¿eh? En visual. Eso ha caído cerca. ¿Qué ha sido eso? Ha caído aquí a la derecha. O sea, ha caído, pero bien cerquita. Sí, sí, sí. Que no sé cómo... Aquí, Alfa, parece que nos han abierto fuego con algo gordo, ¿eh? Cuidado. Delta Charlie, estáis abriendo fuego por infantería aliada, me cago en todo. ¿Por qué no? Vale, no avancéis más, ¿eh? Mira que lo he dicho. Copy de uno. Dos heridos. Mantén aquí. Sí, mantén aquí. Voy para allá. Porque están haciendo fuego, amigo. Tira. Están entrando aliados por la derecha. Tengo heridos, están atendiéndolos. Recibido, avance, Charlie. A ver, ha sido fuego amigo, tranquilos. Atiende sin problemas, Capi, que ha sido fuego amigo. Va el médico de Alfa. Es que nos ha abierto fuego. Quítame de Lima, perdona. Que ha sido fuego amigo, que no tengas problema, que atiendas. ¡Coño! ¿Por qué hay un portero?
Bravo, ¿necesitan ayuda? Dispersense, sí, los médicos. Necesitamos la... Bravo, necesitan los médicos. Va. Infantería, dispersense. Parece que cae de vez en cuando algún mortero. Coño, herido, joder, con el mortero de los cojones. Yo no necesito ayuda, están cayendo encima los... Hay algún mortero que nos está viendo la posición. Hotel, ¿me recibes? Un herido. Recibo, mando, necesitamos ayuda médicos, ¿eh? Necesitamos que mortero nos están batiendo desde alguna posición y nos ven. Recibido, hotel. Uno dentro del supermercado. Vale, los que estéis bien, meteros en el supermercado. Está echando una mano en el cruce. Cuatro heridos. Dos estoy en camino al supermercado. Ya no estamos, aguanta, coño. Uno vendándose, perdiendo mucha sangre. Venga, véndate todo lo que puedas. ¿Dónde estás? ¿En el supermercado? Sí, dentro. Haciendo RCP. Lima, si algún médico puede atender dentro del supermercado, mejor. Charlie, Delta, ¿me copian? Adelante, médicos, estoy con RCP. En el supermercado. Vamos para allá. El cruce de carreteras. Capi, véndame. Véndame y sutura. Mientras hago RCP a nuestro amo. ¿Necesitas ayuda, hijo, en el supermercado? Yo necesito que se me vende también. Lima de 7, me recibe. Sí, dime. Voy para allá. Estoy en retaguardia cubriendo. ¿Viene algún hombre suelto? No sé si... ¿Dónde estáis? Estamos en el cruce, donde está el vehículo, al lado del supermercado. ¿Entiendo que mantengo aquí o me reúno con ustedes? Acércate, si eso, al supermercado. Copy, en marcha. Pecados, ¿estáis ya con médicos suficientes ahí? No lo sé, yo estoy aquí con uno mientras me atienden a mí y no sé el resto que está en el supermercado, estaban heridos. Vale, recibido. Tengo a Russo aquí, le mando. Vale, para de hacerle RCP, pecado, que tiene ya ritmo. Tiene ya ritmo. A ver si el ritmo es por el RCP. Espérate. No, sí, ritmo cardíaco acelerado, vale. Vale, le inyecto adenosina. Russo. No, mira a ver cómo está de presión. Voy al supermercado, ¿eh? Vale, ¿cómo estáis? Numeraros y cómo estáis. Shuti, estado. Shuti. Me están atendiendo, estoy en el supermercado. Vale, recibido. Está conmigo, con David, con uno. ¿Y tú, David, estás bien? Sí, me están curando. Kifo, bien, ¿no? Con dolor, pero bien. Ojo con los BTRs. Procuren soltar los BTRs y aparcarlos ya. Japo, ¿tú estás bien? Perfecto, dentro del complejo. Mando, antes traído los BTRs ya cerca de la pista. El supermercado. Vale, ¿Karatecla? Sí, verde, perfecto. Dimitri, verde, ¿no? Nos tramo, jodido. Dimitri, verde. Ya, te están levantando los tramos. Interrogo, Lima, ¿los puedes traer a nosotros? ¿Dejamos en la entrada al pueblo? Sí, en principio sí. Si no nos dicen ya por ellos. Heridas, ¿me podrías coser? ¿Quién ha dicho lo de las heridas? ¿Tú, Kifo? Hotel de mando. Acércate allí. Y cuando esté un médico libre, que te suture. ¿Cómo lo ven para entrar al aeropuerto? ¿Creen que es suficiente los pepos hacia el Silca? ¿Se la juegan? Negativo, creo que hasta que se acerque la infantería parece que quieren tendernos una emboscada. Que hasta que se acerque la infantería que no se va a mostrar. Entendido. Vale, pues manténganse alejados lo más cerca que puedan, pero alejados vamos a saltar el... Vamos a saltar el aeropuerto. Recibido. Veo... Mando, en posición Charlie Delta hay un hombre enemigo alejándose de los aliados por el medio del campo. En posición Charlie Delta 1.
No sé si es Charlie Delta 1, es donde está ahora mismo uno de nuestros BTRs. Recibido. Revisaros que estáis todos suturados, antes de movernos. Recibido, ya lo habéis oído. Vale, líderes de escuadras, al supermercado. Vale, falta termino. Estoy en el supermercado. Lima, de tu médico, ¿dónde estáis? Yo estoy en el supermercado, en reunión de mandos. Poneros en la esquina del supermercado. Copy, copy. Organizad a vuestra gente para que se queden a cubierto. Procurar estar un poco a cubierto y cubrir sectores. Venga, vamos rápido. Termi, ¿estás cerca? Termi, ¿estás cerca? Sí, afirmo. Hemos avanzado ya y estamos cubriendo para que no vengan del aeropuerto. ¿Escuchaste mi comunicación de que tenemos que te espero en el supermercado? Negativo, voy. Joder, ¿qué pasó? ¿Qué nos tiró? Mortero. Sí, yo creo que se ha sido mortero, lo que nos ha caído. Lima, de uno, cambio. Dime. Hotel. Chuchi 1, ya estamos recuperando. Posibles posiciones. Vale, tomar posiciones alrededor del supermercado y cubrir sectores. Entramos de recuperado. Recibido. ¿Ese tío suelto ahí, de casco verde? No, para, cuidado. Ha salido. Ha perdido. Vale, chicos, Sí. Mirad el mapa. Me habéis dejado cogiendo. Vamos a ver. Yo creo que el pueblo está muy despejado. Entonces ahora mismo podemos hacer dos cosas: avanzando la infantería hacia el aeropuerto o avanzar desde varias posiciones distintas hacia el aeropuerto con los BTRs, ¿vale? Yo creo que deberíamos optar por eso en un principio, ¿vale? Vamos a ir con los BTRs a toda hostia, para adentro. Bueno, todo esto, vigilando y tal, pero avanzando constantemente hacia la zona del antiaéreo. Tenemos que asegurarnos que el antiaéreo queda despejado para que pueda el helicóptero darnos cobertura desde arriba. ¿Ok? Por lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta azul y lo rojo para no liar. Sí, pero no es para otro compañero. ¿Este amarillo que lo ha puesto Hotel? Sí. Antiaéreo destruido, mando. Vale, recibido, recibido. Buen rollo. Sin visual de ningún mortero. Vale, os borro las líneas amarillas, para no confundir. Mando, ¿tenéis alguna tropa aliada junto a un camión? Posiblemente, lo desconozco. Si está dentro de este pueblo, seguro. Si es en el supermercado, sí. Cerca del supermercado estamos nosotros, en el pueblo. No habréis fuego a tropa en el pueblo. Aún nadie aliado ha salido del pueblo. Dirección aeropuerto. Todavía nadie, pero los tuyos Termi no habían avanzado y muy repartidos, así que cuidado. Que si los tuyos no habían avanzado hacia el aeropuerto. No, estamos en la zona esta de casas más avanzada, pero estamos ahí. Pero dentro de casas, ¿no? Sí. Vale. Vale, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Por el sur va a ir Charlie Delta, ¿vale? Márcalo. ¿Vale? Vale, ahí. Vale. Estamos allí para que le peguen un pepa a cualquier camión de chica que hemos estado como chinches, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Veis? Esa es la idea del movimiento. Sur, repartís. En la parte izquierda entra Charlie. Vale. En la parte derecha entra Delta. Vale. Se trata de ir a toda hostia, agresivísimos, a toda hostia, pim, pam, pum. Y cuando queráis, pues ya bajáis infantería y la infantería que tome las edificaciones, ¿de acuerdo? Si te parece bien, nosotros vamos a bajar en esas edificaciones que hay a nuestra izquierda. Sin pega. Delta lo tenemos más complicado. Sí. Pero bueno, vosotros a Delta os cubre el terraplén, ¿eh? Sí. O sea, estáis a muy baja altura comparado con el aeropuerto. Vale.
pasar por donde está Capilla. Vale. Lo único, yo limpiaría esta zona antes de pasar por ahí. ¿Cuál? ¿La zona que has marcado en negro de Charlie o algo así? No, la de Cruz Roja. ¿Cruz Roja? Ah, vale. Encima bueno, de... son, sí, bueno, no hay problema. Son, podemos acercar nosotros por ahí en vez de hacer. En vez de hacer la del aeropuerto, podemos hacer la contraria. Espera, corre. Puede ir un equipo por aquí como has marcado y el otro hacer algo así. Espera, espera, lo marco. Un momento. Vale, ya está. Bravo, antes de entrar ahí, pues paráis un momento. Esos son dos granjas. Paráis ahí y ya está, ¿vale? Vale, vale. Creo que queda claro el plan, ¿verdad? Sí. Hay unos edificios en medio de Bravo y de Charlie. El 104-169. Nos dan igual. Ya... bueno, quizá a lo mejor tendremos que revisarlos... antes lo veremos, vamos, pero en un inicio el mismo Bravo, según va para allá, como está muy cubierto por su flanco, por Charlie, ¿vale? El mismo Bravo que eche un ojo, pero que eche un ojo me refiero a que se pase con el BTR un segundito por ahí en medio y que si ve cualquier cosa, que abra fuego y se acabó, ¿vale? En un inicio esto parece bastante más despejado. Yo creo que si hubiera infantería ahí, ya se nos habría echado encima en el pueblo, en condiciones normales, ¿vale? Condiciones normales, luego nunca sabes, ¿ok? Pero vamos, esta es la idea. La idea es concurrir todos en la zona de la pista, ¿vale? Charlie, en tu caso, te tienes que juntar con Bravo y tomar esos dos sí. Hangares. Alfa, de alguna manera, se pondrá al principio del aeropuerto de la pista y el sur de la pista, perdón, el eco de la pista, Delta, ¿vale? Con lo cual, digamos, el aeropuerto estará bajo control. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Sí. Bueno, pues, tú, Charlie, de alguna manera... info, del pico a la flecha, dirígete al hangar de la derecha y yo voy directo al de la izquierda. Sí, vale. ¿Has perdido a un hombre, Pecados? No, por ahora no. Tú claro, también acabas de ver al tío que pone corriendo. Bien, cuando quieras. Vale, tenéis los hangares marcados para que no haya lío con vuestra gente. Sí, todo, ¿vale? No hay problema. Bien, Pecados, tú lo tienes claro, ¿no? Chequeas sí, sí. Las granjas, o sea, pasas por en medio de las granjas, mirando para la izquierda y derecha más o menos, y si quieres pasas un poco por ese poblado en un sí. Pass, en lo que yo continúo con Alfa para el norte y luego bajamos por la carreterilla Cerda esa o vamos del tirón. A todo esto, en lo que nosotros perdemos un poquito más el tiempo, porque estaremos ahí, Charlie va a mirar ese pobladecillo guarro que ha marcado en negro info, y Delta tiene más recorrido para subir y además irá más lento, porque tenemos una, o sea, tienen una cuesta complicada y el BTR no anda una mierda, ¿vale? Para llegar ahí donde está el antiaéreo. ¿Lo tenemos claro también, Termin? Sí, escucha, te iba a decir. Vamos nosotros primeros en la fila para ir por la carretera esta rápido, que luego nos va a costar sí, más sí. Y así vosotros vais teniendo tiempo para pararos en el puente. Sí, venga. Pues para adelante, señores. Estamos vale. Montados en los BTRs y ya está. Pero no salimos hasta que estemos los cuatro BTRs aquí, ¿vale? Que nosotros los tenemos a tomar por culo. Venga, señores, nos vamos al BTR. ¿Al BTR vale. Nuestro o al de arriba? Al nuestro, sí, al de arriba. Carretera arriba, buscar el vehículo. Vale, ok. ¿Todos? Sí, todos. Vale, avanzando al BTR, chicos. Bravo, designe a alguien que vaya por el BTR. Vamos todos para allá, si salimos casi desde allí. Vamos todos, si salimos casi desde allí. Venga, vamos. ¿Sí? Vale, perfecto. Es que el nuestro está mucho más arriba.
Charlie y Delta. Cuando hayan montado en sendos de VTR, se avisen. Pero no salgan. Supongo que ese es el nuestro. Sí, sí, ese es el nuestro. Siete dentro. Uno dentro. Dos dentro. Seis dentro. A bordo. Cuatro. Vale, ¿quién falta? Nadie. Falta de Charlie. Tenemos todo. Permiso para avanzar, cambio. Vete dando la vuelta. Negativo. Stand by. Primero vamos, si quieres, a hacia atrás. Es que los nuestros están muy separados. Ahí, ahí, exacto. Mantén en posición para no desintonizar. Vale, espérate a que venga Alfa. Perfecto, pues con tu permiso, Lima. Sí, sí. Mira, mira el mapa, Dimitri. Sí, estoy en ello. Dime. Vale, nosotros estamos por encima de aquí, de la parada de autobús. Sí. Vamos a bajar y vamos a coger esta carretera. Copy. De esa carretera nos vamos a meter por el medio de esto, que son una granja o algo de eso. Sí. Vemos a ver si hay algo ahí y luego echamos un vistazo a esta zona de pueblo. Recibido. No vemos nada, y bueno, si hay algo, pues depende de lo que haya, ya vemos si paramos o no paramos. Y luego vamos a seguir en esta línea hasta el hangar, de los dos hangares que hay, el de la izquierda, que está marcado con Bravo. Vale, perfecto. Ya vale, veremos a ver. Dame un segundo, ¿ok? Vale, ya veremos a ver. Lo habéis oído los demás también, ¿verdad? Sí, copia. Afirmativo. Veremos a ver hasta dónde llegamos con el vehículo. Cuando veamos qué tal, pues desembarcamos y ya está. Estupendo. Y mientras tu capo, abatiendo lo que veas. Claro. Priorízate siempre, porque como nos vea uno, estamos jodidos. Vale, viene ya ahí Alfa. Mando, mando de Alfa. De Hotel. Adelante, Hotel. Vámonos. Si avanzan hacia el aeropuerto por un complejo donde hay un almacén metálico grande, por ese complejo hay tangos. No puedo confirmar si son aliados o tangos. ¿Hablamos del complejo de la cota 199? ¿Estabais cerca de un camión que había sido destruido anteriormente? Era por aquí, ¿verdad? No, no, ¿por dónde iba Alfa? Ni idea, no sabemos muy bien. Bueno, en cualquier caso... ¿Era por aquí, Lima? Espera un momento. No, una más abajo. Vale. Alfa, de Delta. La siguiente elección. Adelante. Para facilitar la labor del VTR, dado que al subir la cresta tendríamos que tener cuidado de la casa que hay al este, sugiero ese camino alternativo, será más rápido para todos y más seguro. Sin problema. Autorizado. Es por este camino de aquí, o sea que... Mando, esos tangos están en el, nosotros, en el área de Bravo, cambio. Alfa. Lima de Bravo, ¿vamos avanzando hacia la zona? No, negativo, están. Vale, esperamos. Vale, para toda la malla. Permiso para avanzar. Seguimos el plan establecido. Adelante.
Recibido, Charlie, cambio corto. Vale, detrás de ellos. Vale, Delta, listo. Adelante, Delta, avanzamos. Joder, es un asco. No veo. Vale, ahora vale. Bravo se desvía a la granja. Sí, a la derecha. Recibido, Bravo. Sí. Pasa por el medio, a ver si vemos algo. Bueno, si ves mucho, no entres. No veo nada, macho. Que vaya más despacio, me lo dice. No. Lo único, miramos que no hay nada, seguimos al otro pueblo. Vale, la granja parece limpia. Continuamos a la otra zona de casas. Muy bien. Lo mismo, si vemos algo vale, y si no, tiramos directos al hangar, al aeropuerto, ¿eh? Copy, me voy a abrir un poco por este lado. Y así le echamos un aviso al pueblo completo. Aquí Alfa, tenemos visual del aeropuerto y no parece muy concurrido. Vale, pasas el pueblo y ya. Sí, ya pasa. ¿Perdón? Sí, no sé exactamente ahora mismo dónde. Estaba mirando el mapa. Pasa el pueblo y rumbo 45. Mando, ¿pueden marcar sus posiciones con humo? Por lo que veo, las 12 camiones estarán en el aeropuerto, ¿eh? Negativo, por el momento. Estamos en los BTRs, pero... Cuidado hacia el norte, ¿no? Si están en los BTRs, a la derecha, a su 1, 2, 5 hombres. A la 1, 5 hombres, dicen. 1, 2, 5 hombres, sin confirmar si aliados o enemigos. Entre los árboles. Afirmativo, no veo nada. Entre los árboles. BTRs. Que estamos atentos todos los que escuchéis la comunicación, por si acaso. Gira más a la derecha, salte de la carretera. Vale, lo he visto. Está en el campo de la izquierda del carril. Mira, son tres. Sí, dale, pues directo a... Para y a ver si lo localizamos. Las trayectorias teóricas de los equipos para poder indicar a cuál se refiere. Ahí aparece. Aquí Alfa, entrando en la pista. Alfa, al final de la flecha amarilla. Cuidado que Alfa está entrando en la pista, ¿eh? Nosotros nos dirigimos al hangar de la izquierda, directos. Sigo avanzando. Vale, sí, tú sigue al hangar, directo al hangar. Ese BTR es el nuestro, ¿no? Sí, el de la pista sí. Entra. Dime que el campo otra vez. Ese BTR ha entrado ya en combate, ha batido esos tanques. Sigue. Sí, era Bravo. Tiene que ser Alfa, por huevos. Sí, eso es un Alfa. Venga, directo al hangar. Atento, Bravo, atento, Charlie. Los almacenes, hangares están cerrados, vale. Está batido el antiaéreo. Vale, copiado. Cuidado que los hangares están cerrados. Pégate al lateral. En el lateral bajamos y miramos. Perdón, chicos, ya estoy. Vale. Vale. Bravo para Lima. Bravo va a desembarcar y para revisar los hangares. Venga, desembarcamos. ¿Todos? Yo creo que sí, Japo, no creo que tengas mucha visual de ahí. Bien, señores, buen trabajo. Nos vemos delante de los hangares. Uno fuera. Aquí hay un camión, ¿eh? Tenemos un camión aquí. Sí, nada, pero vamos. Estar ocupado.
El tema es dentro del hangar. Delta, ¿status? En la interrogación hacia... Venga, abre, no, la, ahí, la puerta a la derecha. Recibido. Con... La pequeña, la pequeña. Que hace el aburrimiento. Vale. Hangar de la izquierda despejado entero. Copiado. Entrando en el hangar de la derecha. Vale, no se apelotonéis mucho por si cae un morterillo. Mando de hotel. Adelante, hotel. Le informo de que este helicóptero dispone de transportes de hasta 8 o 9 personas, por si fuera necesario. Recibido. Gracias por la información. Cano. Dime. Hay como una antena de comunicaciones allí. ¿Dónde, dónde está allí? En rumbo 120. Subiendo por encima de, del muro. Sí, bueno, debe ser algo de... Yo creo que es atrezo puro, ¿eh? Vale, vale. Si queréis acercaros a ver si hay algo ahí que petar, no hay ningún problema. Ah, sí, la ha dado por buena la misión, sí, o sea que... Digo, yo creo que está más que limpio esto. Oye, abrimos el hangar este pecado y si lo metemos dentro para estarnos ahí mojando. Que quieras. Venga. Voy a abrir, ¿eh? Está vacío. Nos metemos todos en el hangar Bravo. El hangar marcado como Bravo. Venga, entramos al hangar. Vale, Alfa, detrás de mí, me estoy moviendo ahora mismo. En depo, dentro del hangar. Alfa, dentro del hangar. Vale, chicos, organizados por esta zona. Vale, bueno, venía, poneos aquí. No sé lo que nos contarán ahora. Hay que ir al puerto. Sí. Claro. Imagino que habrá más gente en el puerto, porque aquí ha habido poquito hasta ahora, ¿eh? Sí, sí. Hombre, hostia, ha habido. Sí, pero poco. Antes de ir al puerto, ¿no? ¿Qué va a pasar de vista? A ver si tenéis la hebilla limpia y la gota.
pero más gris. Bueno, señor, mirad el mapa. Cuando estáis, me decís. Sí, está visto. Sí. Se ha estado todo el mundo súper formado, ¿no? Por lo que ve. ¿Eh? Habéis formado a todo el mundo, ¿eh? No, yo no he dicho nada, he dicho que entraran todos. ¿Ah? Oye, no hace falta formar, señores, pero vamos, que se agradece, ¿eh? Da gusto veros. Nada, la formación es en el cuartel. ¿Dónde está Info? Vale, mira, mira, veis Berecino, ¿no? Vale, Delta. O sea, vamos a ir por esta carretera que va desde el sur hacia Berecino, ¿vale? Delta, te colocas en esa pseudo colina o lo que sea esa. Creo que es una altura, ¿vale? Si fuera lo contrario, pues ya está, pero es una altura, si no estoy equivocado, ¿de acuerdo? Charlie, tendrías que llegar hasta el aserradero siguiendo la posición. O sea, de alguna manera te separas de Delta y tú te quedas en el aserradero. Toda esa zona la revisas. ¿Cuál es el aserradero? Mira la posición, Charlie. Ah, vale, sí, visto. Cuidado con el pueblo, que es. Y me voy al aserradero, ¿quieres decir? Sí. Vais aquí juntos y os separo. Qué perro de casa. Vale. Os ocupáis que nadie pase de ahí para arriba, ¿de acuerdo? Ok. Ojo, porque nos estamos metiendo en teoría en la zona complicada, es decir, se trata de que lleguéis hasta allí para despejar esto. Vale, vale. Vale, bro. Veo un... Pase por aquí. ¿Qué es lo gracioso, soldado? Yo también quiero reírme. Más curioso es que para reírse tiene que apretar la tecla. ¿Está respondiendo a mí, soldado? No, yo no soy, era otro. Ah, pensaba. ¿Dónde eres tú? Da un paso al frente. Vale, señores, venimos por la línea azul. ¿Lo veis? Alfa, se sale hacia el puerto. Bravo, entráis por ese acceso de la carretera, ¿vale? Charlie, os metéis más o menos haciendo lo que dice mi flecha, pero la referencia vuestra son los cables de alta tensión, ¿de acuerdo? Pero mando disculpas si nos desplegamos ahí, atraemos el fuego de Berecino. Tendrá frío. Hombre, lo que tenéis que hacer es tener cuidado. Berecino es todo el pueblo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que entréis a pesar de que os disparen, no, sino que ese es el recorrido que tendréis que hacer abriendo paso con cuidado y para adelante. Vale. Y Delta va a esa posición y ya está, ¿de acuerdo? Vale. Y desde esa posición os cubre también Delta. No se trata de que lleguéis al aserradero, ¿eh? Si veis que hay resistencia, pues os esperáis y avanzáis cuando podáis. Vale. La idea es que vayamos también desde un poco una jugada de antes, ¿vale? Desde el norte. Alfa y Bravo van a ir despejando para ir avanzando hacia el sur y lo que tenéis que hacer vosotros es, de alguna manera, cortar el pueblo por la mitad. Tanto Bravo como Charlie, Delta va cubriendo desde el sur, Alfa va avanzando desde el norte y cerramos el pueblo. ¿Entendido? Vale. A Delta le estoy diciendo que se esté más bien quieta en la zona que está porque me parece que va a tener buena altura y va a ver. Pero si tú, Delta, ves que no ves una mierda desde ahí, pues directamente pasas. ¿Vale? A Charlie le he dicho el aserradero, pero el aserradero puede ser también un objetivo tuyo. ¿Vale? Esta es la idea. Que luego hay que seguir despejando hasta el Berecino, porque esto sería Berecino Costa, por así decirlo. Pero Berecino dentro, bueno, pues ya lo avanzaremos tranquilamente. En un principio vamos a tocar toda la zona del puerto. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Avanzamos con vehículo o a pie? Una vez ya en el pueblo, pues prefiera que se baje y ya está. Ahora ya, pues chicos, si nos matan, nos han matado. Pero la cosa es que vamos a llegar allí en un vehículo por lo menos. Mando, hotel.
adelante. Venga, nos vamos. Embarcamos. Hotel, vuelve a base para repostar. Embarcamos. Decidido. Vamos a. Estamos marcando en el mapa cuál va a ser la estrategia de entrada en vecino para que la tengan en cuenta. Conductor al vehículo, nos vamos. Venga, vámonos. Señores, venga, rompan filas. Siempre quería decir esto. Rompan filas. Dos dentro. Uno dentro. ¿Habéis puesto de...? ¿Estáis como alguno como...? No, no. ¿Artillero? No. No, negativo. Tienes el puesto libre. Joder, ¿cómo coño se entra? No lo veo. Usa el AC, jefe. Prueba el AC. Capo. ¿El AC? El AC. Le das a... La primera vez que entro con el AC, macho. Pues hay veces que es mucho mejor, ¿eh? Le das a entrar y te eliges puesto. ¿Quién falta? Falta uno, sí. ¿Quién falta de entrar? Nostramo, pero está arriba. Ahora estamos nueve. Se supone que estamos todos. ¿Ya estamos? No, falta Nostramo, no, que se meta. Ha salido uno. Sí, porque está arriba. Nostramo, tienes que ir por las puertas laterales, ¿eh? Entre las ruedas. Exacto, justo entre las dos de adelante y las dos de atrás. Para no, ya está. Ya está. Bueno, vale. Pues si veis el mapa, si abrís el mapa, veis lo que vamos a hacer. Vamos a ir por la línea azul, por la carretera, hasta donde se dividen luego las dos moradas, y ahí veis la B de Bravo, cogemos esa carretera y entramos por ahí al pueblo, y despejando. Iremos en vehículo hasta que veamos que hay problemas, y cuando veamos que hay problemas, desembarcamos y ir limpiando. Copy. Vamos a ir todos por esa carretera. Lo único, Alfa se va a salir en la primera línea amarilla, nosotros en la segunda, y luego Charlie y Delta por las otras. Vale, Lima, espero la confirmación por ponernos en marcha. Sí, sí, espérate a que salgamos, a ver por dónde quieren salir. Una pregunta, Lima. ¿Será coordinado o cada equipo cuando llegue empezará? No ha dicho así en principio nada. Supongo que según vayamos avanzando iremos viendo. Vale. No, por el movimiento de tropas enemigas, quiero decir. Vale, vale. Ten en cuenta que Charlie, no Delta, se quedará pues en esa posición por si acaso vienen de abajo del pueblo. Y los otros según lo veamos. Claro. Charlie según lo vea, entrará al aserradero o no entrará, o según. Sí, ya lo veo ya. De parar aquí. Muy bien. Copy. En cuenta que el objetivo es el puerto, en teoría. Pero bueno, puede ser toda esa zona. Sí, sí. Hay que tener cuidado. ¿Qué escuadra está que está todavía dentro del hangar? Aquí Delta, estamos organizando. Joder, macho, pues venga, que es pa' hoy. Bravo, está listo, ¿eh? Vamos los últimos, no se preocupen. Pueden ir avanzando. No, no, si ya lo sé que van los últimos. Eso es evidente, pero que vamos ahí todos juntos. Venga, vamos. Charlie, ¿ustedes están listos? Okay, ¿quién se ha salido? Charlie. No, que le he dado una tecla, vale. Sin querer, ya estoy. Aprovechad para revisar el equipo si necesitáis algo. Ya, vendas, yo necesitaría vendas. Sí, pero vendas no hay, creo. Ya. Delta, creo que se les ha quedado alguien dentro del hangar. ¿Sabéis si Aéreo sigue operativo? Sí, ha ido a reportar. ¿Quién necesita vendas? Si tienes una de sobra, déjala en el inventario. Ya, por eso, ¿qué quieres? Tengo compresivo, quick clot y elástico. ¿Pero tú eres movimiento? No. Ah, pues ponme una compresiva, por favor.
Bueno, te dejo una de cada y así ya. Alfa va adelante, vale. Como Víctor 1. Gracias. Bravo. Venga, sigue la acción. ¿Tienes de sobra? Vamos en convoy. Buena separación. Bueno, llevo 4 o 5 de cada, por si acaso. Dimitri, tira. Sigue al BMR que se ha movido. ¿Dónde la has dejado? Es que a mí me haría falta comprensivo, tío. Sigue, sigue. Vale, dejo. Me quedo yo con un par de ellas y te dejo 4. Copy. Vale, para ver. Ya no sé cuál de los. Alfa, ¿en qué BMR posición estás? ¿En la primera? Estoy en la primera, sí. Recibido. Pues al segundo puesto, Dimitri. ¿Adelanto al segundo también? Sí. Bravo, sobrepásenos. Bravo, bravo, sobrepasando. Yo ya las he cogido las ventas, gracias. Yo tengo. Te dejo, te dejo un par de elásticas y un par de cuíclos. Gracias, Gratecla, tío. Gracias. ¿A qué velocidad vamos ahora? Joder. Ojo a los arbustos, ¿eh? Casi un volcán por pisar un arbusto con un BTR acojonante. Si no lo has oído, Dimitri, y nos lleva 50, ojo con los arbustos, que casi vuelcan. Cuidado, ¿eh? Una vez que he cogido jeribilla, vamos a dejarlo. Que no hemos volcado. No, que los de adelante, Alfa, que han cogido un arbusto y casi vuelcan, que ojo con ellos. Ah, sí, sí, tranquilo que los tengo controlados. Vale, que se han perdido, que va a corregir. Se ha equivocado de carretera, sigue, sigue. Tú síguele. ¿Sigue adelante? No, no, tú síguele a él. Sigue a la derecha, ya no sé para dónde ha ido. Sí, a la derecha, sigue. Allá al fondo, sí, sí, allá al fondo. Ha cogido la otra carretera. Joder. Me gusta no oír tanto ruido. Coño, por todo el medio. Uf. Víctor 1. Preocupación. Izquierda casi. Bueno, ya no. Ya, tira. Frenando. Estoy volviendo a la carretera. Vale, están ahí a la izquierda. ¿Lo tenéis invisual? Yo no veo. Sí, nada. Está de frente, justo. Vale, vale, lo veo, lo veo. Claro, esto es todo este bosque. Joder. Roca, marcha atrás, marcha atrás. Ah, sigue, sigue. Delante, ahí. Está jodido esto, eh. Derecha, eh. No puede con todo, hombre. Un poco a la derecha. No, un momento, estamos. Ahí, de frente. Una peligrosa bajada por aquí. Ay, cómo le pesa el culo quiere, esto. Gira a la izquierda, no, 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 no. A la izquierda. Ahí le tienes ya. Vale, para por aquí. Que tendrán que venir los otros. Sí.
Continuamos. Vale, seguimos. Hotel, me recibe aquí Alfa. Cita. Hotel, hotel de Alfa. Oye, por ahí. Se ha puesto con fuego, tío. No tengo ya muy claro que llevemos la carretera correcta, ¿eh? Alto, sí, alto, sí, sí, vamos bien. Mucho quito al flanco izquierdo, ¿no? A medida que nos vayamos acercando. Estamos ya a puntito de llegar al cruce, ya muy poco ya. Ah, vale. Creo yo que estábamos más arriba. Estamos ya. Aquí hotel, se supone que hotel, Alfa tirará aquí a la izquierda. Sí, afirmativo. ¿Cuál es su estatus actual y posición? Volviendo a la zona de operaciones, volviendo al aeropuerto conquistado. Cambio de rumbo. Vayan directamente a la zona de Berecino. Nosotros, Dimitri, la primera carretera que hay a la izquierda la cogemos. Recibido, a Berecino. La primera carretera a la izquierda la cogemos. O sea, seguimos de negativo. Carretera. Sí, sí. En objetivo seguimos de esta y cuando veas una a la izquierda, por allá. Recibido, hotel, cierre. Creo que sea carretera ya, no camino como este. Vale, o sea, seguimos esta carretera hacia adelante y a la izquierda es la próxima que encontremos. ¿Avanzamos ya? No, espérate, bueno, a ver. Vale. Para toda la malla, convoy, apagamos motores. Apaga motor. Atención, vehículo, vehículo a las 12. Vehículo, no apague, no apague, vehículo a las 12. Desplegamos, desplegamos. Al sur, al 200, 200. Venga, bajamos, bajamos. No bajamos, vamos, joder. Estoy herido. Y yo. Japo, ¿estás bien? ¿Japo? ¿Japo? Capi, mira Japo. No está bien, ¿eh? Mira Japo, Capi. No puedo mirarle. Con el ACE, coño. No puedo, no tengo ACE. A ver, señores, os estáis abriendo fuego a nosotros, que somos los de Alfa. ¿Me bajo? Para, sí, baja. Venga, para motor y todos abajo. Estáis abriendo fuego sobre el BTR de Alfa, es la polla, tío. Me da hasta vergüenza, tío. Japo caído, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Está muerto. Nada, Japo está caído. Capi. Échame un ojo, aquí al lado de Japo.
Te robo. Muevo el vehículo de ahí para que no. Bueno, si quiero moverlo un poco, pero vamos. De estructura te meto sangre, ¿vale, Mima? Vale. Dimitri, eres ingeniero. Mira a ver si no lo puedes reparar y así no estalla. Apaga el motor. Le está moviendo por si explota, ¿eh? Vale, sangre metida. Vale, vale. Pues revisa el resto del personal. Vale, cara tecla. Suturando cara tecla. Bueno, ¿y cómo ha caído Japo, tío? Si estaba ahí. No, ya, pero igual que nos hemos herido nosotros. Es que eso es una 14,5 milímetros, eso perfora el blindaje del BTR, ¿eh? Ten en cuenta que el BTR es aluminio. El BTR tiene un blindaje de mantequilla, tiene como 20, sí, sí, 25 milímetros, o sea, eso está una calibre 50, lo perfora. Una 50 lo machaca, ¿eh? Sí, sí, de sobra. Seguro. Voy a poner el otro goma de líquido, Capi. Vale, Alicante. Con la sangre que le he puesto, el ritmo cardíaco le debe bajar, se debe estabilizar y se debe levantar. No necesitaría más atención. Creo. Karatecla. ¿Karatecla? Estoy inconsciente. Vale, vale. Vale, vale, pues si lo tienes controlado. Lima. Sí. Pido permiso para subir al artillado de nuestro vehículo. Vale, sí, vehículo. Sí. Vale, sí. Vale, ¿hay alguno más herido, ¿cómo? Chicos? ¿Estáis todos bien? Karatecla, ¿cómo está? Inconsciente. Capi. Ahora se levanta. Capi. Lima. Estoy vendado, pero échame un vistazo si quieres. Mírame aquí, tío, que estoy cubriendo por aquí. Vale, Karatecla está despierto. Dime. Coge la ametralladora de Japo. Ibas todo asistente de ametrallador, ¿no? Exacto. Pues coge la ametralladora de Japo y los cargadores tuyos. Si alguno le entra, bien, y si no, nada. Vale, ¿dónde está Japo? Aquí, delante mío. He cogido yo su mochila, que tiene munición también, ¿eh? Vale, no, yo llevo la mochila llena de munición. Ya, pero bueno, que llevo yo también la de Japo. A ver, Karatecla, no te vayas muy lejos, que te voy a echar el último cheque antes de darte la alta. Vale, estás de lujo. Gracias. ¿Cómo estás tú, Lima? Yo creo que bien. Bien, bien. Vale, vale. Para toda la malla, reunión en el BTR. Solo ha caído Japo, ¿no? Que está más arriba. Sí. Que está separado. Lleva una tela en la rueda. ¿Eso puede ser para verlo? Esto se apaga por los arriba. Sí. Vale, estoy aquí. Vale, trae tu equipo, Pecados. Vale, equipo, veniros para acá. Define acá, si no le importa. Pues entre los dos BTR que hay más arriba. Delante del BTR que hay al lado de la carretera. Por aquí. Termin, vente con tu equipo. ¿Quién ha muerto? ¿Quién es el otro? No, yo en serio, no tengo ningún remordimiento. Fíjate, ¿quién es? Este es Valium. ¡Ay! Valium y el tipo. Mira, nada más de todavía. El vale. Cuerpo de Cristo. Amén. Asalto y apoyo, venimos vale. Para el BTR de Alfa. Entendido. Bueno, déjate reír. ¿Termi, vienes? ¿Estoy aquí? ¿Y entonces tu equipo? Está ahí atrás. Pues me he hecho 20 ya con lo tu equipo. Dicho, venga, señores, venid. Ya lo he dicho tres veces, Alcano. Uy. Es que hasta que no me den a mí, ya viene. ¿No? Puedes arreglarlo, flaco. Los del BTR también, bastante bien. Bueno, la tecla.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú por aquí? Silencio, silencio. Guardar silencio, las niñas. Silencio. ¿Hay alguno de los generos, alto? Tú tienes que hacer que va bajito. Azul, ¿eh? Bueno, ¿me veis todos? Señores, sí, guarda silencio, ¿de acuerdo? A la orden. A la orden. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Pero, me he caído el TS. Sí, en el vehículo ahí. Fácil, te oye. Te oye. Vale, okay. A ver, señores, vamos a ver si nos ponemos un poquito serios, ¿vale? Y tenemos cuidado, ¿eh? Hay que intentar, un poco parafraseando lo que dice muchísimo Maverick, el tema de conciencia situacional. Yo no voy a ser el que os meta en la cabeza la conciencia situacional. Lo que sí es importante es que tengáis en cuenta dónde están vuestros compañeros, ¿vale? Independientemente de la incontinencia que tenemos en general para disparar cualquier arma, que es una cosa hasta cierto punto normal, estamos aquí y bueno, pues nos apetece disparar a todos, somos muchos, ha habido pocos tiros, quizás que hoy ha sido una excepción. Pero la realidad es que de momento se estaba haciendo todo muy bien y ahora nos encontramos con que después de una cagada en la que se ha abierto ya fuego sobre aliados y que ya han caído, es la segunda vez en la noche que ha pasado. Entonces, lo que os pido, ¿vale? Me da igual quién haya sido y lo que haya y por qué haya sido, ¿vale? Pero lo que os pido es que por favor tengáis en la cabeza no solo vuestra posición, sino que tengáis en la cabeza dónde están los compañeros o dónde pueden estar los compañeros, y que uno se puede desorientar, pero ante la duda es mejor no disparar, porque como sabéis ahora ya hay dos compañeros que han caído, que se les ha ido la porra un poco el tema y que estarán probablemente, como yo estaría, pues muy rabiosos de la situación, ¿vale? Yo estaba en el mismo vehículo y estoy indemne, pues hay dos muertos, ¿vale? Entonces, por favor, y esto aprovecho y os reúno aquí, un poco fuera de rol, ¿sabes? Os reúno un poco aquí para que, ya que estamos muchos, muchos lo escuchen. Insisto, es importantísimo que tengáis en cuenta que ante la duda no disparéis, ¿vale? Porque a más allá de un juego, lo que estamos es muchas personas. Estamos aquí teniendo incluso que madrugar y no está bien que a alguien se le jorobe la noche por un error ajeno, que los hay. Que no pasa nada, pero pues, tenemos que tratar de evitarlos lo más posible, ¿vale? Y eso a veces no pasa. Entonces, insisto, mucho ojo, ¿dónde disparamos y a quién? Este caso es un caso un poco más específico. Venía un BTR que era del mismo color que el de los nuestros. Uno se puede confundir, ¿vale? Pero en otras ocasiones es un tema claro y hay que tener un poco de continencia a la hora de disparar y hay que revisar a quién disparamos. ¿Lo hemos entendido todos? Espero que sí. Por favor, que no se volverá a repetir, pero al menos tened la precaución para evitarlo. ¿Ok? Venga, pues cada uno a su posición. Adelante. Venga, acercaros hacia el BTR nuestro y cubrir por allí la zona. ¿Marcamos al cano ya para podernos ir o...? Espérate un poquito, porque no sabemos si esto está ya operativo o no. Está no, sí, le he zumbado yo. Está bien. No, si ya hemos terminado. Volvemos a ver. Ya. Lima, permiso para ver si el BTR destruido tiene material médico. Sí, adelante. Sí. Incluso a lo mejor está mejor que este, ¿eh? Bueno, no lo sé, porque aquí... Este está bien, al cano. Vale, está reparado. ¿Las ruedas cómo están? Sí, bueno, están tocadas las ruedas. Pero no, esto está bien. Okay. Venga, chicos. Venga, nos vamos al BTR. Estamos abiertos. Ahora mismo estamos abiertos. De la derecha, Capi. El BTR destruido, que no lo ese, Capi. Este, Capi. Está al sur, aquí, Capi. Ah, vale, Capi, que Capi. Vale. No mires, no tiene nada. No te molestes, no tiene nada, solo tiene mochilas.
Venga, embarcamos todos en el nuestro. ¿Qué? Joder, con los gatillos hoy, macho. ¿Y ese fuego? Alguien se lo escapa. Alguien me había dicho antes que se ponía, no sé ahora quién era. ¿Me pongo yo entonces o qué? Venga, vale, ponte. Vale, estamos todos. Para ver qué dicen, si nos movemos o no. Mando de hotel. Aquí mando, adelante. Permiso para abrir fuego desde el sur de Berecino. Corrijo, desde el sur oeste de Berecino. Permiso concedido, estamos al norte en la posición que pone convoy. Bravo, listo, ¿eh? Recibido, te lo tengo, cierro. Recibido. Invertimos el orden del convoy, que nuestro vehículo va a dañar Delta número 1. Con el siguiente, Charlie, Bravo y Alfa. Vale, Dimitri, vamos terceros ahora. ¿Con el motor derecho? No me deja. Yo antes me he subido y me ha dejado, ¿eh? ¿El que no te deja? Igual es porque llevo el arma, tío, la ametralladora. No, ¿el que no te deja? Nada, a verla, mira, o sea, le di el botón derecho. Chicos, se pone en marcha, Sí, vale, vamos terceros, Va Delta, Charlie y luego nosotros. ¿Puede ser que la torreta se haya jodido del disparo? Invertimos el vehículo de Alfa, está dañado. He cogido la mira. Será Delta. Seguramente. Ya soy ingeniero, no lo puedo reparar. Voy a echar un vistazo. Bravo y Alfa. Sí, porque no me deja, Vale, mírale. Bravo tiene que revisar la torreta. Disponemos de ingeniero, mando. Pues necesitan reparar un vehículo. No, tengo yo también, no te preocupes. Hemos reparado todo lo que hemos podido. Ya está en amarillo. Hotel, ¿me recibe? Adelante. Empezamos ya el despliegue por el pueblo. Tengan cuidado. Los BTR. Creo que no liman, lo que tenemos rotos son los periscopios, pero ahora mucho ojo que nada, exactamente nada, igual dentro. El enemigo. ¿No te deja la tecla entonces? No se ve, tiene un BTR enemigo. Cuando pasen No, que pruebe otra, a ver. A mí no me deja. Espera, me pongo a ver. Un monte. A ver si me deja. Tienes mal algo, tienes mal configurado, Vista indicación, gracias. Nos movemos. Alfa se desvía ya por su línea. Pues no sé. Pues que se ponga otro de artillero y ya está. Exacto, más fácil. Ya digo, no, ahora mismo no se me escapa que puede ser. Pues ya me pongo yo. Venga, Dimitri, sube, que nos vamos. Muy bien, Lima. Una pregunta, ¿cómo cambio de arma? Hay dos armas aquí. Bravo. ¿Todo bien? Con la F. Vale, sí, ya marcando ya. ¿Nos vamos? Sí. Tercero, ¿eh? Sí, aquí donde estamos. Listos para adelante, seguir. Alfa es el tío. La buena es la P, la perforante. ¿Perdona? Que la buena es la P, la perforante. La de 14,5 creo que recordar. Sí, 14,5% 15. Ya, la otra sí, es la MG. Esa es la que hace pupa. Sí, la otra es una MG normal y corriente. Con infantería. Avisa cuando lleguemos al punto de observación. Vale, el vehículo reventado, Delta nada más y confirmado que eso de esas explosiones. Es aéreo está abriendo fuego. Columna de humo. Sí, es aéreo que estaba abriendo fuego. Vale, yo carretera izquierda, ¿verdad? Sí, la carretera a la izquierda.
Alfa en posición y a la espera. Parece exterminado ese campo. Si me indicáis alguna dirección, indicádmela por las horas, por el reloj, por favor. Buah, que niebla, tío. No veo nada. Despacio. Estamos recibiendo fuego por todos los lados. Jodas. Jodas que nos bajo. No, nosotros no. Es a la derecha. A nuestras tres. Sí, es fuego de fusilería, pero... Pues no veo nada, macho. Yo tampoco veo nada. Es que no se ve nada. Ah, sigue hasta el pueblo. Ahora mismo, si sigues de frente, vas a llegar a unas casas, te puedes poner detrás de ellas. Aquí a la derecha tenemos la iglesia. Exacto. Si giras a la derecha, te sales de la carretera y vas hacia las casas. Ah, sigue de frente. Venga. Cubre el frente, hotel, ¿eh? Hotel de Alfa. Adelante. Tenemos vale, para aquí. Brutal. ¿Sabes? Estamos a la altura del mar, estamos en la línea, no vemos nada. ¿Nos pueden indicar si por nuestra posición hay algo? Hay algunos hombres sueltos a una distancia suya, pero es bastante difícil la misión. ¿Has debido? Sí, vale, Bravo. ¿Tienes mechero? Adelante, Bravo. No, a la entrada del pueblo y con visibilidad nula también. Sí, ya. Sí, está toda la malla. Hemos dejado a varios enemigos al lado de uno de los BTRs que ha destruido a aéreo. Que no hemos pasado si de largo. De la térmica. Debido. No existe la térmica cuando se inventó este trasto. Vale, para toda la malla. Avanzamos en la medida que podamos. Precaución. Venga, empezamos a avanzar despacio. ¿Artillero también? Avanzar. Vale. Avanzar, no bajar. A ver, si te quieres venir conmigo, que vienes, si no. Que gana de bajarse. Pues no se ve nada. Con lo calentito que siente aquí dentro, por Dios. Sí, como lo hablamos en RPG, vas a mirar lo calentito que estás. Vale, a las 12 ha habido una explosión, ¿eh? Sí, fue graneado. Abajo, abajo. Atrás. Para y abajo. Para y abajo. Ya le he dado. Blanco. Bravo, status. Bajo fuego. Yo estoy herido. Capi, estoy herido también. ¿Ustedes necesitan ayuda? En principio no, creo. Les han abierto fuego con una T, si no me equivoco. Vemos infantería, ¿se han bajado? Estamos abajo. Estoy inventando, Capi. Recibido. Abandonamos sí, el vehículo. Que se puedan atender ellos mismos, que se... Delta en posición. Vale, ya estoy vendadito, sutura y ya está. Estoy ya curado. Capi, cuando pueda, sutura. Estoy suturando, pecado. Vale, mira a ver si los demás están peor, ¿eh? Copy. No meta sangre, ¿eh? Que no, es solo poca. Lima, era infantería y se han desplazado como mínimo dos hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Sí, yo he visto uno en la esquina, en la señal. Charlie, ¿estatus? Sí, le he negado, le he dado bien. Cúbrete, pecados. ¿Estoy listo, Capi? Lima, hago supresión, ¿eh? No te molestes. Si no ves a nadie, no tires. Yo estoy. Vale, listo. Mirad a ver si alguno necesitáis algo de sutura o algo y lo decís. Yo me voy a poner un poquito más alejado de RBTR, ¿vale? Que no tengo tapones y me quedo sordo. Delta status. No se ve, es que no se ve nada, macho. Estamos con fuego pesado. Lima, de ingeniero, ¿vamos a intentar de reparar el vehículo o...? Salvo, posición. Como lo veas, si ves que puedes ir reparando, va reparando, pero yo creo que vamos a ir a pie, ¿eh? Audio
Apareció vehículo a nuestra izquierda, al norte, noreste. Lima, ¿se está moviendo con vehículo? Negativo. ¿Cuál es su posición? La entrada del puerto, del pueblo. Marque el mapa. Copy. Bravo, avancen hasta la gasolinera. Esta es nuestra posición. Hay enemigos intermedias, ¿eh? Recibido. Y estamos reparando el vehículo. Vale, estamos aquí a la espera. Negativo. Se aparece, pero cuidado si tiras, ¿eh? Que tienes gente al lado. No lo oigo. Rumbo 300. ¿Cómo está, Dimitri, el vehículo? Dimitri, ¿cómo está? Está. Voy reparando los periscopios. Nada, va, los periscopios tampoco le hacen mucha falta, ¿eh? ¿No tienes para movernos? No muevo yo de la posición de tiro. Aéreo, aéreo hotel. Adelante. Nos están friendo. Estamos en posición de observación para Charlie, cambio. Están en niebla, están en niebla. Es imposible que les veamos desde arriba. Roger, Roger. Charlie, están en posición, Charlie. La punto Charlie. Estamos en punto marcado de observación de Charlie, cerca de la posición. Vale, Dimitri, ¿puedes llevar el vehículo ya? Punto. Vamos a marcar el punto en mapa. Recibido. Alfa de Delta. ¿Le puedes mover ya, Dimitri, o no? Adelante. Sí, podemos ir. Con esta niebla, pues venga, aunque tenemos una buena posición, embarca pero tú no podemos, y el artillero, los demás vamos desde, a bien. Desde el sur. Podemos avanzar e intentar tomar. Vamos avanzando por la carretera, despacio, ¿eh? Punto marcado en mapa. A la señal salgo cuando tú me digas. Recibido, Charlie. Casi adelante, prefiero que vayas detrás. Pueda, edificaciones y tomen. Háganse fuertes ahí. Delta, como no decía, avancen hacia la Sierra de. Venga, avanzamos. Copy, Delta. ¿Quién ha entrado de artillero? David. Vale. David. Venga, Suti y demás. Bravo, cuando vayan avanzando tengan cuidado, tenemos el BTR aparcado a la gasolinera, es aliado. Vale, avanzamos, pero avanzamos con conductor y artillero y los demás a pie. Necesitamos ayuda, necesitamos. Recibido. Ayuda. Nos están friendo. Recibido, Charlie, vamos a desplazar para allá. Yes. Bravo, aceleren. Ya, ya. Rumbo sur, por la carretera que están. Recibido. Venga, avanzamos Alfa rumbo sur. Se desplaza hacia la posición actual, Charlie. ¿Mantenemos nosotros en gasolinera, Alfa? Negativo. Avancen hasta posición actual, Charlie. Vale, vale, para ahí. Embarcamos todos. Venga, marcamos. Médico dentro. Tres embarcado. Dentro. Estamos todas, ¿no? Seis dentro. Interrogo Lima, dirección.
A la derecha. Hasta la línea de alta tensión, que está Charlie en problemas. A todas las tropas aliadas, puede marcar su posición con humo. A partir de la posición con humo podremos disparar con referencia. Bravo negativo, en vehículo hacia el sur, hacia posición de actual Charlie. Negativo de alfa, tenemos humo blanco y con la niebla es tontería. Posiciones actualizadas en el mapa aproximadamente. ¿Cuál? Alfa, de otra, da igual, marque su posición con humo, desde aquí lo veremos. Recibido, vamos a lanzar un... Charlie, importante. Habla, háblame por radio. Humo blanco, cercano a su posición. Vale, sí, sí, tiene que estar por ahí, alfa. La línea de alta tensión a la derecha. Y cuidado que aquí están bajo fuego, ¿eh? Humo blanco en posición de alfa. Sí, debe ser Charlie. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Bravo moviéndose por la línea de alta tensión hacia posición de Charlie. Veo el camino. Quedo yo solo. ¿Dónde estás? Al lado del BTR, al lado del BTR. No veo el BTR, estoy ya en unos edificios, en unos hangares. Al lado de la línea de alta tensión. Bravo, bravo, delante del BTR de Charlie hay un camión. Vale, vale. Ese camión ahí, ahí derecha, 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 derecha. Sigue de frente. Claro, lo tenemos al fondo. Está aquí, solo queda uno, ¿eh? Con humo, sí, solo uno. Es el nuestro. Info, ¿nos ves? Afirmo, afirmo, estoy aquí tumbado. Está aquí en nuestra izquierda. Vale, para. Embarca, embarca. Si estás solo, los demás están muertos. Es que no lo sé, no lo puedo saber, no lo capi, puedo saber. Capi, abajo. Venga, bajamos. Bajando. Revisa la gente. Capi, cuidado, que disparaban desde ahí. Estamos en mal sitio, porque estamos en vaguada. Eric King creo que está muerto. Están muertos, tío. Comprobando a Bob. Bob tiene pulso. Delta limpiando a Serraero. No, Bob está vivo, Bob está vivo, Bob está vivo. Capi, aquí a Bob, métele sangre. ¿Puedes mover un poquito la cabeza del vehículo a la derecha? Capi, aquí a Bob, métele sangre. Chicos, retiraros, voy a mover un momento el vehículo. Aquí está para toda la malla. Algún BTR amigo ha entrado en un recinto donde había un búnker. Vale, ya. Métele sangre, ¿ya? Tiene ya un litro dentro. Te voy a mirar el pulso. Eso es lo que te iba a decir, mira a ver. No tiene que tener pulso. ¿80? Tiene pulso estable y le está entrando la sangre ya. ¿Presión? ¿Qué presión tiene? 63. Espérate. 65-43. Le está entrando el litro. Vale, vale. Creo que viene al fuego. Venga, cubrí sectores. Alicante, buah, chaval. Alicante la han destrozado, tú. Vale, a esperar a que levante Bob. Lima, Bravo en posición de Charlie con él. Joder. No, pero le cogí algo de material médico a Alicante. Alicante era médico, tiene material por si... Cógeselo. No, recoge todo lo que puedas. Revisale la presión a Capi, a Bob. Explosión en 140. Delta interroga. Ha reventado un vehículo. ¿Explosión? No sé si es el nuestro o del enemigo. ¿Cómo está Xavi? Hay varios enemigos en ese recinto. ¿Algún aliado cerca del recinto que acaba de explosionar ahora mismo? Bravo y Charlie, lejanos. Vale, ya está despierto. Vale. Alfa lo escucha muy cerca. Delta. Delta cercano, estamos al sur de ese recinto en Aserraero. Recibido, cercano pero nadie dentro. Dentro veo al menos 4 tangos.
y un almacén de chapa. No es Alfa. Bravo, ¿cuál es el estatus de Charlie y vuestro? Charlie, dos hombres. Nosotros solo tenemos una baja de Japo de la vez anterior. Copy, marquen posición en el mapa actual. Posición actual, Charlie. Vale, recibido. Nosotros estamos en la posición que pone el Alfa. Necesitan que repare el vehículo que tienen ahí y encuentrarse con nosotros. Recibido. Venga, embarcamos. ¿Vamos contigo? Nos llevamos los dos, lo que queráis. El vehículo está operativo, ¿eh? Lo que quieras, info, ¿eh? Tiene reventada una rueda de la izquierda. He preguntado si lo reparaba antes. Pero nadie me ha preguntado. Pero si la reventa la rueda, no la puede reparar, Dimitri. A no ser que la rueda tiene una rueda adentro, sí. A eso te iba a decir. Cambiarla. Vienes con nosotros, Info, al final. A ver si podéis entrar dentro. No sé si quedará sitio. Sí, hay sitio para 17. Atrás caben 17. Vale. Venga, vámonos, Dimitri, da la vuelta. Baja por la línea de tensión. Vale, ¿qué frecuencia tenéis? ¿5-2? 5-2. Vale. Línea de tensión abajo. Bravo bajando por la línea de tensión. Decidido, Bravo, aquí les esperamos. Mucho cuidado hacia Sureco, como está sucio, ¿eh? Sí, al Sureco ya te va a reventar un vehículo. No sé, creo que es el helicóptero lo que se va a cargar. Sí, sí. ¿Ya? Aquí a la derecha tenemos el camión. Sí, pero está vacío, ¿eh? Al llegar a la carretera, Dimitri, a la izquierda tiene que estar Alfa. Observemos el mismo grupo, okay, continúen okay. Y a la izquierda. Informale que vamos llegando, a ver si nos van a... ¡Aéreo, sí, sí! ¡Nos están disparando! A la izquierda, en la carretera. No veo nada. Vale, los veo, Charlie. Veo antes. Con la ventanilla. Vale, están por aquí. ¡Delta, Delta! Confirma que están dentro del aserradero. ¡Afirmo! Vale, para por aquí. Tienen enemigos sí, pegados sí. A usted. Venga. Pues venga, bajamos ahora. No lo muevas. Y tú, Dimitri, esconde el vehículo. Cuando estén todos fuera, lo escondes. Delta, cara sur, enemigos muy pegados. Fuera. Uno fuera. Dos fuera. Revisa. Revisa con el ACE si quieres. Bueno. Venga, muévete. Delta, marque posición en el mapa en la medida de lo posible. Vamos a ir a echar una mano. Pues puñetera niebla, no se ve un carajo. Delta, ¿me recibe? Mantenga un momento stand-by. Copy. Vale, vehículo en posición Lima. Vale, déjalo ahí a esperar a ver qué dicen. Se confirma 100% que
hay aliados en el medio del aserradero. Afirmo, aliados en medio del aserradero, bajas de fuego, amigo. Ese vehículo que suena. ¿Qué es esa posición aéreo? Es el aéreo. Es el helicóptero. Vale. Joder, qué ruido más raro tiene, macho. Lima de Sitges, ¿dónde está? Número 2. Nada, yo estoy donde el autobús, pero vamos, en esta zona cubrimos. Hemos perdido ya 4 integrantes. Recibido, mantengan posición, vamos para allá. Mantengan posición, más que posición en mapa. De infantería y 2 de blindado. Hemos marcado en mapa. Recibido, vamos para allá. Lima, me ausento 5 minutos, ¿vale? Vale. Pecados. Dime. A ver, hay que ir a afiliar a Delta, ¿vale? Están en el aserradero. Sí. Vamos a seguir la vía del tren directamente y nos metemos al aserradero a saco. ¿Okay? Andando o sí, en vehículo. Para. Vale. Disparos al norte. ¿Vale? Venga, listo. Venga, vámonos para allá. Venga, vamos a seguir, señores. Vamos a seguir andando, ¿eh? Dejamos el vehículo. Vamos por la vía del tren, ¿eh? Y hacia la aserradero auxiliar a Delta. Ya, nos juntamos aquí donde la parada de autobús. Vale, margen derecho vosotros, nosotros margen izquierdo. Pero, ¿por dónde bajamos a la vía, Arcano? Pues, esta carretera... ¿Por aquí? Cógelo... O bajamos por la vía, por... Bajamos por la línea, por los cables de alta tensión, ¿no? Venga, vale. Venga, bajamos por los cables de alta tensión hacia la vía. Copy de... Aéreo, le he copiado la información que... Llevamos por el margen derecho y Alfa por el margen izquierdo. Alfa por el margen izquierdo. Sin apoyo, difícilmente veo poder limpiar esta... Capi, para atrás, no te pongas. Delta, están rodeados por todo lado. Hotel, me copia. Adelante. Actualmente, desde punto alfa, rumbo nor-eco, a infantería enemiga. Kifo. Estamos abandonando punto alfa hacia el sur. Tienen vía libre para abrir fuego. Salta. Hasta que vemos con la vía. Mantenga mando, estoy con el artillero herido. Recibido. Sí, continúa. Compañeros a la izquierda. Sí, tiene que ir Alfa a la izquierda. Venga, seguimos. Mando bravo, margen derecho. Mando, necesito hacer que de puente con hotel, cambio. Adelante. Necesito que hotel mire el satélite y le he marcado un edificio con punto rojo, hostil. Repito, punto rojo, hostil. Que se centre solo en ese edificio, que tenga cuidado, hay aliados. Hotel, me copiado, recibe. Copiado de Del. Vale, copiado. Necesito que se alejen de ese punto. Tenemos munición explosiva que puede hacer daño a aliados cercanos. Recibido. Volvemos a entrada principal y mantendremos ahí hasta que... Venga, avanzamos por la vía. Avanzamos por la vía. Margen derecho. Copy de uno, adelante. Mando, mi artillero está desmayado. Lo he vendado, pero está inconsciente. Puedo hacer la pasada y, o aterrizar en una zona para que un médico la atienda. Vale, recibido. Puede acercarlo donde estamos nosotros y le será mejor, porque si no se le va a desacar. Marco una zona, sí. Marco una zona donde pueden aterrizar, en un principio. Aquí a la derecha tiene un claro, Mientras marca voy a dar una pasada por Delta.
Marcado como punto hotel. Aterricen en punto hotel. Abatido. Abatido. Continúo. Mando, ¿puede marcar con humo esa posición de color si es posible? No tenemos humo de color. Standby, lo marco. Humo lanzado, hotel, humo lanzado. Copiado. Llego a carretera delta de hotel, primero atendemos a artillero, luego voy a... Dale, espera ya que venga el otro equipo por la izquierda. Bravo, no sigue avanzando, vamos a cubrir el aterrizaje del helicóptero. Sí, sí. Por la izquierda, recibido, vale, me paso a niveles, esperamos. Hay fuego por la izquierda, Esperamos aquí, cubrimos y esperamos aquí. Bravo, separa su grupo, estamos juntos en lo que viene el helicóptero para que no tengamos el peligro de una granada. Cuidado, cuidado, cuidado. Coño, me han dado, No, pero no me han hecho nada. ¿A quién han herido? Kifo. ¿Eh? De 7, ¿me copias? Dime. ¿Qué dirección has visto? Hemos bajado por la línea de tensión hasta las vías y luego seguir las vías hacia la posición delta, hacia el sur. Bravo, hagan unas trincheras. Me cubrís. Copiado, voy en camino. Venga, si tenéis para hacer trincheras, si podéis hacer alguna. Lima, me tengo ausente un minuto. Vale. Recibo fuego a la tercera. Sí, hotel. La zona está despejada de árboles, pero no podemos confirmar infantería. Lima, que pase al otro lado de la vía, que hay una explanada más grande y parece que está libre. ¿Ha oído, hotel? Afirmativo, voy a ver lo que pasa. Muy Lima, siete informando, aquí, voy por la vía andando hacia el sur. Creo que fui al fondo. Sí, adelante, sí, te veo, veo. Seguimos en el aserradero, posición delta, marcado el edificio como hostil. La tecla aquí es la trinchera. Espero instrucciones. Vale, pues toma posición por aquí, por donde veas. Mantengo posición. Y manteniendo para cubrir. Hotel, a su derecha tiene libre, Pero bueno, si va a aterrizar ahí ya nada. Puede acercarse un poco más para acá, hotel, si quiere, Estamos en unas trincheras un poquito más adelante, a sus 11. Tenemos al médico preparado. Por ahí cuando quiera. Necesito que lo saquen rápido, por favor. Vale, Lima, ya estoy por aquí. Vale. Cúbrete, Capi, a la trinchera. Aunque estamos muy juntos, Si podéis hacer otra trinchera separada, mejor. ¿Dónde? Haz alguna si queréis. Bueno, está la otra al otro lado de la carretera también. Confírmeme si lo tienen, por favor. No, negativo. Está vacío, La posición está vacía. Acabando trinchera. Un momento, revisa si ha caído por detrás. Voy a levantar vuelo. Ah, está aquí. Puede levantar vuelo. Está aquí, le hemos sacado.
Delta, atento, daré una pasada. Delta de hotel. Aquí hotel para Delta. De Delta para... Indíqueme si están en posición a cubierto para abrir. Afirmo, estamos a cubierto. La niebla ha subido. Hotel, estamos fuera de la zona de riesgo. Copiado, abro fuego en la zona marcada con punto. Hotel, el artillero suyo va a salir de la inconsciencia en breve, cuando quiera puede pasar. Entendido. Comunico, hay todavía algo hacia el sur de esa posición. Recibido, hotel, recibido. ¿El edificio está fuera de juego? He abierto fuego a todo el edificio. No, no he visto ningún enemigo, pero supongo que habrá habido impacto. Mando, ¿cómo está ese el artillero? El artillero está para ser recogido prácticamente. ¿Eso? Mucho fuego enemigo, mucho. Hotel, salga de la zona por si acaso, salga de la zona de la zona. Vale, está ya con sangre y se sube para arriba el helicóptero. Vamos. ¿Coño? ¿Se ha quitado el sonido de repente? ¿Y se ha hecho el sonido? ¿Qué cojones? Sí, sí. Bravo, avanzamos. Alfa, avanzamos. Venga, un momento. Lima, ¿avanzamos hacia dónde? Porque la posición de tal lo tenemos a la derecha. Estoy ya en la carretera de entrada. Vale, entramos en esa posición. Adelante. Venga, recibido. Vamos por la derecha de la carretera. Venga, avanzamos hacia la derecha, por la carretera. Entramos luego por para entrar en posición delta. Copy, de uno. Me pongo en marcha. Alfa, hotel, volviendo más. Estamos en Vinco. Recibido, hotel. Cuidado, pegados, que ahí venía gente, ¿eh? Sí, sí. Agachaos, ¿eh? Que aquí ya pues, es posible que haya enemigos. Vale, en táctico. Sí, agachados en táctico. Me pongo en marcha. Detrás tuya, guapa. Venga, seguimos, Dimitri. Delta, ¿cuál es su posición? Estamos todavía en el aserradero, repito, estamos en el aserradero. Bravo, va a entrar por la puerta, por la carretera. ¿Estamos entrando por nuestra izquierda? Sí, veo... Por la vía. Recibido, estamos en la zona este, están un poco más adelantados. En el colegio. Vistos, visto. Repite. Estamos en la zona este del aserradero, en el colegio.
Recibido. Cuidado al entrar, que hay Alfa otros aliados, ¿eh? En el aserradero desde el eco. Copy, copy, a nuestra izquierda. Copy. Vistos aliados a la izquierda. Para toda la malla. Delta se encuentra en el edificio colegio, repito, en el edificio colegio. Marco posición, blindado de Delta está en la posición de al aserradero. Delta, ¿puede confirmarnos qué es ese vehículo que se escucha? ¿Es el suyo? Cuidado. ¿Ves en 200? En 200 ha aparecido alguien. Había aliados, ¿eh? Delta, creo que están disparando Alfa. En la esquina del muro de delante mío. Sí, no, pero que es Alfa, que eso puede ser Alfa. Repito, sí, creo que sí. Tiene, voy a tiene dar que la ser orden Alfa. De nuevo de no disparar. ¿Continúo? Sí, continúa. Sí, el blindado uno anda es nuestro. Adelante. El blindado es nuestro. Le voy a dar orden de que pare motores. Recibido. Me dirijo a 240, a la casa. Tenemos que ver un blindado nuestro. Delta, Alfa se dirige hacia su posición, no abran fuego. Alfa, he marcado por la izquierda. He marcado la posición actual, estamos en el tejado, bajamos. Lo colgado ahí. Bravo por el norte del aserradero, donde las tablas ahora. Bravo por el norte, en las tablas. Copy. Lima, entro. Espérate ahí. Delta está saliendo. Porque no veo dónde están. Vale, vehículo aliado. Vale, vehículo está allí, sí. Lima, interrogo, ¿no? ¿Se dirige Bravo hacia la posición Delta? Afirmativo. Venga. Recibido. Venga, hacia el vehículo, David. Veo a un hombre ahí. En dos botes. Uno en marcha. Hay un hombre levitando ahí. Sí, sí. Sí, es un muerto. Es un póster gay. Es un póster gay. Gracias. Póster gay. Cosas de gente de los 80. In the Navy. Cojo la esquina. Así tiene que estar todo limpio, ¿eh? Continúa hasta el edificio ahí. Copio uno en marcha. Estaba antes del Vasco. Interrogo, ¿son aliados los del tejado? Creo que sí, sí, ¿eh? Afirmo, lo son. Para acá, no son de aliado. Ah, estaba en este grande. ¿Puedo repetir la imagen? Para acá, a tu izquierda. A tu izquierda, David. Donde estoy yo aquí, mira. Vale, ahora, tío. Aquí estaban los compañeros. Sí, al edificio. Venga.
Sí, entra al edificio. Y subís arriba. Repito, infantería de Delta, entrada al edificio. Quedaos en la planta calle. Eso es un aliado. ¿Coño? Eso suena. Infantería de Delta, alejaos de la ventana, repito, alejaos de la ventana. ¿Cómo coño nos ven ellos? Tío, no lo sé. No, ya fuera... desisto. Había varios, pero no había para otro. ¿El qué? ¿Alguien se está viendo ahí? No. ¿Alguien herido? Sí. Sí, yo me he pegado contra la puerta, sin querer. Un bosur, dale. No sé, ha habido un... Acá no, subimos. ¿Acá no? Sí, dime. ¿Subimos o mantenemos abajo? Subid. Venga, subimos arriba, la primera planta. ¿Hotel me recibe? ¿Herido de alta? ¿Acá no? ¿No sería mejor hacer la reunión en planta calle? A ver, que pasemos. Choque, deja paso, que estás atascando. A ver, tenéis que hacer un poquito. Qué demasiada gente, piña. ¿Os gusta comer bien en la cantina? Cuidado con esas ventanas. Están arriba del todo. No sé. Si asoma algo, dale. Están arriba, yo creo, ¿eh? ¿Dónde estamos? Aquí arriba. Arriba del todo. A ver, aquí mismo, no nos compliquemos. Vamos a ver, cualquier cosa que quede para el norte, ya que se ocupe el helicóptero. Si no nos lo da, pues vamos para la siguiente. Entonces vamos a ir a por Berecino Ciudad. Vale, Berecino Ciudad es... Voy a marcar en azul, ¿eh? ¿Pero no hay que tomar el puerto? Yo creo que hay que tomar puerto y ciudad, las dos. Ya, pero que el puerto no lo hemos tomado. Te digo porque eso, la tarea es puerto de vecino. Ah, sí. Claro. No es el puerto de vecino, pues tienes razón, ¿eh? Por eso te digo. Estaba leyendo el aquí. Puerto de vecino, no la ciudad. Estaba leyendo la misión y pone aquí. El contingente enemigo establecido en la zona está compuesto por IBR. Ah, no, esto no es. Claro, lo que hay que limpiar es el puerto. Mira, dice. Además de la ciudad y el puerto de Berecino. Vale. Debe ser la ciudad de Krasnostav. Vale, pues eso. Vale, espera. Berecino, entonces... Oye, a lo mejor habría que limpiar algo de Berecino, pero vamos, que la tarea es esa. Interrumpo de aprieto. Puerto de Berecino es toda esta al ciudad. ¿Al sur tenéis alguna unidad? Vamos no. A una cosa. Los míos están todos aquí. Los tuyos Arcano también, Info no tiene. Sí. Vale. Info y Bob están aquí. Blindado 3 cuartos de la mitad. Que se mueva, barrio. A la malla de Delta, todo lo que se mueva hacia el sur, dale. Y que no sean caramelos. Siento la interrupción. Que sea la última vez. No, pero eso no es lo que yo he visto. Lo que yo he visto es una sombra pasada de derecha a izquierda. Lo que pasa es que es muy difícil distinguir, ¿eh?
Vale. A ver, chicos. He marcado el puerto de Vercino con todo su complejo en tres partes, como veis. Alfa, Bravo y Delta. ¿Vale? Entiendo que Charlie, como está tan mermado, pues se puede, por ejemplo, quedar aquí en el aserradero, revisar bien los edificios y estos que están al sur. Te voy a marcar, espera. A Charlie los tengo yo con mi frecuencia, ¿eh? Si quieres. De todas formas, Arcano, si te das cuenta, hemos recibido fuego de esta zona, ¿eh? Y estamos recibiendo. También sonaban desde el norte, disparan atentos. Sí, pero que cuando veníamos por la vía, hemos recibido de esta zona. Desde el sur nos están... Bueno, chicos, revisemos esos puntos, lo que os marco. Y todo el mundo, que cuando lo tengamos, ponga un puntito azul o lo que sea, para saber que esa casa está revisada. Un puntito azul sobre cada casa revisada, ¿ok? Una cuestión, Arcano. Dime. La zona de Delta no la ha mirado Charlie y Bravo. No. Vamos a ver. Nosotros hemos estado ahí y tal, pero no significa que esté revisado. Sí, no está revisado. Por nosotros hemos entrado por esta carretera... Y de hecho por aquí nos han abierto fuego, pero esta zona puede estar sucia. Sí, sí, la cosa es que si solo es el puerto de Vercino, son estos sectores que hemos marcado. Y hay que evitar pues que se nos cuele uno, que esté por ahí suelto, lo que sea. Y si hay que hacer para que nos disparen, pues que nos disparen. Sí, yo pienso que hay que limpiar toda la línea de la carretera esta. Sí. Vale, entonces salimos de aquí, cada uno que se vaya a su sector. Ojo con el fuego, amigo. Y que vaya limpiando edificio a edificio, ¿entendido? Mando. Recibido. Hotel informa que está en zona. Recibido, hotel. ¿Me copia? Me copio. Muy bien. A partir de ahora bajamos a la parte de abajo. Hemos marcado unos sectores de limpieza. Copy. ¿Vale? Y salimos al patio. Cuidado de no abrir fuego sobre infantería aliada. Nos reunimos en blindado. Recibido, hotel. Vale. Charlie, comunicado, me informa la infantería que tenemos movimiento hacia el sur en 180-190. Según salís a la derecha, aquí. ¿Por dónde habéis salido? Por la puerta principal, por la que hemos entrado. Por la puerta que da al norte. Adelante, salte por la plaza. Vamos a 7, 8, 9. Falta alguien, ¿no? Falta alguien de unirse con nosotros. Creo que no, Lima. Alfa, no, creo que estamos todos. Bien, vale. Para toda la malla de movimiento. Adelante, cada uno a su sector y que vigile lo que. 2 segundos, que doy un poco de instrucciones. Vamos. Bueno, si veis el mapa, tenemos una zona marcada como Bravo. Así que vamos a salir por la carretera que hemos entrado y vamos a coger la otra, que es de donde nos estaban disparando cuando estábamos en las vías. Vamos a ir limpiando esta zona. Así que venga, uno, hacia la carretera de entrada y a coger la zona. Copy, me pongo en marcha. En movimiento. Tres se mueve. Cuatro. Delta moviéndose para su sector, repito, Delta moviéndose a su sector. Recibido. Cuidado al frente, que puede estar Alfa moviéndose también, ¿eh? Que va más arriba. Recibido.
seguimos por la carretera, cruzando el paso a nivel y ya al loro. Copy. Que antes nos han abierto fuego desde allí. Trote cochinero. Hotel, hotel de Lima. Adelante. Necesito que hagan pasadas por el pueblo, bajitas, despacio, porque hay que sacar al conejo de la madriguera. Necesitamos que nos indiquen... Tantos abatidos a mi derecha. O nos saquen a los enemigos de los edificios, a ser posible. Recibido, hotel. Avance en tac. Hotel pasando modo cebo. También van vestidos. Sí, tiene cojones. Igualitos, Vaya huevos. ¿Continúo, Lima? Sí, vamos hasta el puerto y ir limpiando zona. Ir limpiando edificios y demás. Que vigilen las alturas, las grúas y eso. Eso, atentos a las alturas de las grúas y tal. Contactos enemigos en la iglesia, sector Delta. Vale, iglesia, ya tira para la izquierda, para las grúas. Recibido de Delta, nos dirigiremos ahí cuando hayamos limpiado la zona. Hay un tango abatido encima de la grúa. A ver. Sí, ahí a la derecha, en la base, digamos, la pata derecha. Marco el satélite la posición indicada por hotel, como OS, hostiles. Delta de hotel. ¿Ustedes ya están cerca de la iglesia? Negativo, salto negativo. Estamos limpiando aquí la primera zona de la iglesia. Las casas de la izquierda, revisarlas. El satélite con puntos morados. Vale, limpio. Hotel recibiendo. Continuo en sector. Eso. ¿Quién ha abierto fuego? ¿Y ese fuego? No sé, lo he oído cerca. ¿Ha abierto fuego alguien? Negativo. Pues ha sonado aquí mismo, ¿eh? Ha sido bastante. Sí, cerrado. Ahí a la derecha ha sonado. Ha sonado en la zona de la grúa, ¿eh? Por eso, oye, sí, en la grúa estoy yo. Por eso. El oro en el agua. Este día está muerto. No. Afirmo. Veo contacto en la grúa. Ahí no en la grúa, pero estaba caído. Ah, vale, visto. Permiso para granadear. Espera, que estamos debajo. Apartaros de la grúa. Granea ya si quieres. Es que se le ve salir solo. Estoy herido, ¿Dónde está Dimitri? Yo creo que ya ha caído, Está vivo. Quietos,
No veo yo nada más ahí. Pues no sé si... ¿Tú cómo estás, Dimitri? ¿Tienes dolor? Negativo. ¿Alguien más herido? Pecado rumbo 50 en la grúa, creo que hay un tío en la ventana, no lo puedo acabar de verificar. ¿La segunda grúa? Sí, la grúa grande rumbo 50. Yo estoy mirando con prismáticos y no lo veo, No, yo tampoco. Ok. Pero vamos, con esta niebla es que no se ve un carajo. No, pero con los prismáticos te acercas mucho, no hay nadie, Desde este lado por lo menos no se ve a nadie. Ya os lo explicaré yo cuando llegue. ¿Dónde estamos para movernos? Cop. Venga, pues seguimos avanzando. Uno en marcha. Paralelo al muro. Habrá que revisar los muelles, por si hay algo en las grúas. Mando, norte del sector Charlie, fuego intenso. Copy, me desvío a la derecha. Recibido. ¿Están montados en el BTR? Negativo. ¿Estamos en el muelle? Hotel. Tenemos lo que parecería ser un blindado al norte. Al norte del punto Delta. O sea, del sector Delta. ¿Me copia? Le copiamos. Marque posición aproximada. Lo hemos visto, pero no conseguimos localizarlo. Lo marco. Según el sonido. Uno despejado. Vale, esta zona está limpia. Nos vamos a ir al otro zona, al otro lado de la carretera. Porque el muelle ya, esta es nuestra zona. Entonces vamos a mirar entre la carretera y las vías, en todo lo que es el cuadrante de marcado como Bravo. Copy, uno en marcha. Llegamos hasta el final y saltamos el murito que hay. Podría haber gente dentro de las grúas, mando. Posición marcada. No parece que se vea. Y tampoco veo conveniente andar subiendo ahora la grúa, que no sé si se podrá. Por poder sí, pero vamos. No se ve movimiento ninguno. Movimiento en 340, acá. Pueden ser aliados, ¿eh? Afirmo, son aliados. Ten en cuenta que estamos en el límite de nuestra zona. Hotel, ¿copió la ¿ha visto la posición marcada en el mapa? Afirmativo, comprobando. No, por ahora sin visual. ¿Puede confirmarme que en Berecino justo no hay ninguna tropa aliada? ¿En Berecino? ¿Cómo Berecino justo? La zona, la ciudad norte del puerto. Lima de uno, he llegado al muro, ¿salto? Sí, saltamos y revisamos los edificios. Ahí estamos nosotros, ahí está Alfa ahora mismo.
recibe? Delta le recibe ahora. No están montados en su VTR ni nada, ¿no? Nuestro VTR se está moviendo para cubrir nuestro avance. Venga, David, pues por ese hueco que hay en la pared, entramos y empezamos a revisar edificios. En el mismo punto donde la E y la L de Delta está marcada. Venga, avanzamos. Venga, va. Me pongo yo aquí. Cojo la esquina. Venga, buscando la entrada. Más por ese lado. Ah, vale. Sigue, sigue. A mis 12, caseta. Cojo la esquina y tiro a la izquierda. Prima puerta. Pues hay que entrar y probarla. Hotel, ¿me recibe? Le recibo. El sonido era un camión y está ya destruido, lo hemos destruido. Hotel, hotel, en la posición marcada como blindado, ahora hemos encontrado infantería. Recibido, Alfa. Parece limpio. Alfa, me ha parecido ver movimiento en el bosque al lado de la explosión. ¿Son ustedes? Afirmo, hay que ir al otro edificio. No, estamos hablando del edificio de cemento. Ese movimiento es el que queremos eliminar. ¿Salto prisa. El muro o busco una esquina? Por la esquina puedes pasar. Aquí por la derecha. ¿Repita? Por la derecha del muro. Está abierto. Justo por la chimenea. Si no está abierto, saltas, ¿eh? Salta por ahí, por que te cubra la chimenea. Por aquí, David. Ahí por lo menos tiene la chimenea que te tapa algo. Despejado, se puede saltar. Delta, Delta de... Aquí Delta, le recibo del hotel. ¿Han despejado las inmediaciones de la iglesia? Estamos en ello, estamos en ello. Entonces, el VTR que está justo cerca de la iglesia, ¿es el suyo? Afirmo, afirmo. Vale, avanza hasta la esquina. Hay otra esquina. Veo
Hotel. Estamos viéndose nuestro BTR, o sea que precaución. Revisamos estamos primero a la izquierda. Ya a la iglesia. Donde están los contenedores. Pero cuidado al frente, ¿eh? Vale, tango aquí a la derecha. Tango aquí a la derecha, ¿eh? Listo. Bueno. Alfa, necesitamos un punto de aterrizaje para... Vale, parece que... Necesito que me curen. No me han cosido antes. Está la contenedora limpia, ¿no? Negativo. Puerta. A ver, voy a abrir aquí, ¿eh? No hay nada. No parece. Lo único aquí a la derecha es lo que no veo. Vale, limpio. Toda a la derecha, Evo. Hotel, marcada posición hotel LZ para aterrizaje y reparación. Recibido, hotel. A ver si se abre eso, info. Sí, se abre, cuidado. Vale. Nos queda la pequeñita del fondo. Mando aquí Delta, mando aquí Delta. Adelante, Delta. Nuestro sector está totalmente despejado, repito, nuestro sector está totalmente despejado. Hay varios puntos que no tienen punto. Limpia, ¿no? ¿Los han revisado? Corregido. Queda solo el de ahí enfrente. ¿Dónde estáis, equipo? BDR aliado aquí al lado. ¿Las casas de la zona sur de su sector las han revisado? Afirmo. Es más, nos estamos colocando en el cruce que... Pues esta que yo no sé si es practicable, yo creo que no. Que indicaba usted. Creo que no, ¿eh? Esta no, esta no. No, no se puede. Yo creo que no queda ninguna más. Aquella de enfrente... Está revisada. Y esta de aquí también. Vale. Lima, si se refería a las que ha marcado con un círculo, se me olvidó marcarlas antes, Lima. Pues nos faltarían solo la parte de abajo, ahí en la esquina, pero vamos. Recibido. Al lado del aserradero. Esa. Vale. Pero no sé si era hasta allí o... Está fuera del puerto, ¿no? Sí, por eso, pero es que el puerto ya está todo revisado. Lima de Bravo, está toda la zona revisada, ¿eh? Sí, nos queda a nosotros un poquito ahí al lado de Alfa, pero creo que está todo lo demás, no notamos hostilidades por ningún sitio. Es que puede ser, vete a saber, ¿sabes? Cualquier tío por ahí por el bosque. Claro. Bueno, yo me he encontrado uno en una esquinita, pero... Bueno, pues si queréis, lo damos por bueno, ¿eh? Nada, pues, si no, esto se nos puede alargar hasta las 5 de la mañana.
Recomiendo punto de reunión la estación del tren. ¿Cuál es la estación del tren? Se la marco en el mapa. ¿Dónde están todas las vías? Ya supongo, pero no... No sé qué edificios. Ah, vale. Muy bien. Pues venga, nos reunimos todos. Venga, salimos a la vía y vamos hasta la estación de tren. Que creo que hemos acabado por hoy. Sal por aquí, si quieres. Salimos por 300, aquí. Avanza por el 300. Pecados. Dime. Esa nave, en la parte de arriba hay un montón de puertas ahí, ¿eh? ¿Aquí arriba? Sí, arriba del todo. Ah, espera, vamos. Hola. ¿Está revisada? Están todas las puertas cerradas, ¿eh? Arriba del todo, me refiero. Arriba del todo. Mira, aquí arriba del todo. Subimos, sí. Si queréis, subimos. Vamos a verlo. Yo creo que esto está todo limpio. Nada, está todo limpio, sí, tiene pinta. ¿Escaleras por ahí? Negativo. O sea, la, para abajo. Vámonos, para abajo. Para abajo hasta las vías y luego a la estación. Hacia el norte. ¿Qué pasa? ¿Los tramos? No te metes un beso en medio. Está cansado. Salimos hasta la vía. Hemos venido antes, o sea que... ¿Este? Este es el que dejamos antes, sí. Ese es nuestro... Sí. No, pero vamos andando. Vale. Y nos vamos a juntar ya para foto. Hay que coger las vías, ¿eh? Ahí va bien. Sigue. Pues sigue la carretera, si al final de la carretera está la estación. Bravo, ¿qué le queda? En camino a la carretera. Falta Bravo, ya saco foto. Falta Bravo. Estamos llegando. No seas impaciente, que ya llegamos. A ver. Iros poniendo. ¿Cómo es? Windows. ¿Qué pasa? Es Pero eso es para, si lo haces con el músculo Windows. Si es para eso, dale a la ruleta. Me voy a ir sentando. Me voy a ir poniendo aquí.
Venga, señores, a ver, el último, a ver quién es la tortuga al final. Oiga, que la máquina pesa aquí mirando para arriba, Bajo. ¿Eh? Dime. Grande ahí resolviendo, tío, ahí con cadena mando buena. Atentos, foto. Venga. Que no me metas mano. La toma cercana, mantened un momento, mantened. Rusos acaban misión disparando cargador aire. ¡Listo! Claro, como tú no pagas la munición. Vale, pues si no hay zona, señores.